Bon dia, buenos días. Si els sembla, comencem aquest seminari de Catalunya, Espanya, democràcia, sobirania i autogovern. Soc en Miquel Salvador, el degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, i els vull donar la benvinguda a totes i a tots amb aquest seminari que recolzem amb la col·laboració, amb l'impuls, diguem, la iniciativa de l'Institut d'Estudis d'Autogovern, el director del qual, Ferran Requejo, diguem, que m'acompanya, qui agraeixo especialment que hagi pensat en nosaltres, diguem, també per desenvolupar plegats aquesta activitat. Una activitat que s'emmarca amb la línia de treball de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de promoure la reflexió, el debat sobre temes que són especialment candents i que combinen una vessant més teòrica, més conceptual, més de teoria política, de preguntar-nos els significats de grans termes com som els que titulen aquest seminari, què significa la democràcia, com es concreta la democràcia, la sobirania, l'autogovern, i a partir d'aquí també com es plantegen les relacions entre Catalunya i Espanya en moments d'incertesa, en moments de tensió com els estem vivint, en moments que una part del debat s'està desplaçant d'esferes més polítiques, esferes més judicials, un espai, moments, diguem, en els quals som poc propicis a vegades per la reflexió i per pensar de forma substantiva sobre què significa cadascun d'aquests, de les implicacions dels actes que es prenen, creiem que és una bona ocasió, una excel·lent ocasió de plantejar debats i trobades com el que es proposen al seminari d'avui. Des de la Facultat de Ciències Polítiques volem recolzar aquest tipus d'iniciatives pensant especialment en temes vinculats a com s'articula l'Estat, amb diferents alternatives de relació entre les diferents parts que els composen i si s'han de seguir així o s'han de transformar de forma radical. També debats sobre continguts i també debats sobre les regles del joc, que també és un element important a tenir en compte. No? En aquest sentit, creiem que també és important i un encert, i vull també felicitar de nou en Ferran, diguem, per aquesta iniciativa, en la mesura de combinar dues mirades essencials, una de caràcter jurídic i una de caràcter politològic. Creiem que aquestes dues mirades poden ser una bona, diguem, cosmovisió, diguem, una bona visió completada per afrontar les dificultats que entranya, diguem, els tipus de conceptes i realitats que estem afrontant en aquests moments. Sense més, cedeixo la paraula a Ferran Requejo, com a director de l'Institut d'Estudis d'Autogovern i, a més a més, també professor d'aquí a la casa. Ferran, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Miquel. Jo reitero la benvinguda en el seminari, i, en fi, ho reitero també l'agraïment, un agraïment bàsicament a la facultat, que sempre ha donat moltes facilitats per fer aquestes qüestions, en els ponents, que alguns venen de llocs relativament distants, i a tots vostès, tots vostès per la seva assistència. Espero que sigui fructífer. Bé, faré una presentació, em passo al castellà per la referència en els ponents. Simplemente como presentación explicar por qué hacemos este seminario y por qué lo hacemos como lo hacemos. Es decir, en una universidad y con dos mesas redondas, y posteriormente está previsto como un debate con todos ustedes. A ver, una primera cuestión que desde el Instituto de Estudios del Autogobierno se nos ocurrió era salir un poco del modelo tradicional, cuando se hablan de estos temas, de combinar académicos catalanes con académicos de españoles, digamos, del resto de España, que al final siempre esto se acaba convirtiendo, lo digo exageradamente, como una guerra de guerrillas. Es decir, que todo el mundo se responde más que propone y se encastilla un poco en sus propias posiciones, cosa por otra parte explicable, explicable. Entonces, un poco el leitmotiv del seminario es convidar a invitar a ponentes de prestigio de universidades del resto, o sea, no catalanas, del resto del Estado, para que puedan hablar de una manera, podríamos decir, distendida y sin contraste con académicos del país, de catalanes, libremente sobre estos temas, pero dirigidos a una audiencia catalana, en toda su pluralidad.
esto es un poco el, lo que, por qué hemos hecho esto, ¿eh? Hacerlo de una manera y además invitar a ponentes que son prestigiosos en, su, ¿eh? En sus temas, pero además que han mostrado en sus trabajos, en su labor profesional, una mentalidad, podríamos decir, abierta, ¿eh? A plantear estas cuestiones con una mirada internacional, no solamente local, o sea, española o catalana en su caso, sino internacional, con una cierta, digamos, vocación de política comparada, de entender realmente los problemas de fondo que existen, ¿eh? No reducirlos simplemente a que estas cuestiones están basadas en, no sé, en nacionalismos exacerbados o cosas así muy simplificadoras, ¿eh? No, es decir, aquí hay una cosa sustancial, es un reto no solucionado, un problema no solucionado, y por lo tanto es un reto, ¿eh? Que tiene el sistema político español, y este es un poco el planteamiento. ¿Por qué hacerlo con dos mesas separadas? Una de juristas, constitucionalistas y Adela Sula, que es penalista, y una mesa de politólogos. Bueno, básicamente porque, a pesar de que pueden haber, digamos, complicidades implícitas en las actitudes, etc., sabemos que, en fin, en la universidad los gremios marcan. Entonces, las lecturas, los conceptos, los lenguajes, aunque trabajen en una misma dirección, no son coincidentes. Lo que tenemos en la cabeza los académicos, si cambiamos un poco de facultad o de departamento, no es coincidente, es decir, los principales referentes, etc. Por eso lo hemos titulado miradas, ¿eh? Son dos maneras de ver, dos approaches, ¿no? dos enfoques, digamos, distintos, que no tienen por qué ser ni mucho menos contradictorios, ¿eh? Pero está bien que se complementen, dijéramos, que no sea, en otras palabras, no se agota la conceptualización y el planteamiento comparado de estas cuestiones con un solo, digamos, una sola perspectiva. A los ponentes, así indicativamente les formulé en su día un par de preguntas dobles que, si ellos quieren, pueden utilizar o no, o alguna de ellas como inicio, ¿no? Las dos preguntas serían: en el problema de fondo que hoy existe, que esto es difícil negarlo, ¿no? Que hay un problema estructural en el sistema político español. Una primera pregunta es: ¿podría ser la organización de un referéndum de independencia un camino posible de encauzar, digamos, este problema de fondo? La segunda parte de la pregunta es: en caso de que contesten que sí, ¿bajo qué condiciones procedimentales sería conveniente plantear esta cuestión? La segunda pregunta es: ¿supone el federalismo en alguno de sus modelos una vía también de solución de este tema de fondo? En caso de que sí, ¿qué modelo concreto del federalismo? Puede decir federalismo es no decir nada. Es decir, hay 23 federaciones en el mundo, contadas de una manera, podríamos decir, amplia, y no hay dos federaciones iguales. Por lo tanto, ¿qué países como mínimo de referencia, ¿no? tendríamos en la cabeza como para encauzar estas cuestiones? Bien, estas eran dos preguntas indicativas. Los ponentes, como son académicos, luego van a hacer lo que les dé la gana, digamos, que es lo que acostumbramos a hacer los académicos muchas veces, ¿no? Pero esto era simplemente un poco para encauzar, el seminario. Bien, finalmente la organización es muy simple, Vamos a empezar con una mesa de la mirada jurídica, de juristas, que agradezco a Carles Vivé-Pichuñé que haya aceptado hacerla de moderador, de esta mesa. Las presentaciones ya las harán los moderadores de los distintos breves, desde sus respectivas mesas redondas. Después de la mesa podríamos abrir un debate, todo depende del tiempo, pero podemos hacer un debate de esta primera mesa. Hacemos un descanso, habrá cafés y alguna cosa más, aquí fuera para hacer un poco de, en fin, de refrigerio. Y luego pasaríamos a la mesa de politólogos, que esta la moderaré yo mismo, y al final pues haríamos un debate final con todos los asistentes que quieran pronunciarse. O sea, que bienvenidos de nuevo y espero que
que les ocurra. Lo que Johan Cruyff decía a los del Barça hace mucho tiempo, cuando tenían que disputar un partido importante, no les decía, a ver si jugáis bien, a ver si... No, les decía, salid y disfrutad. Pues yo os digo un poco lo mismo, a ver si disfrutad todo lo que podáis de este seminario. Nada más, gracias. Empezamos, pues. Bien. Seguro, además. Bé, comencem, si els sembla, aquesta primera taula rodona. Moltes gràcies, director, per haver-me convidat a participar en aquest acte de l'Institut de l'Autogovern en aquest moment. Abans es deia Institut d'Estudis Autonòmics, ara Institut d'Estudis de l'Autogovern. És per mi com tornar a casa. I per tant, gràcies per permetre'm recordar vells temps, vells amb B baixa i amb B alta. I moltes gràcies també per permetre'm moderar una mesa amb tan il·lustres juristes i, a més, col·legues i amics. En canvi, no sé si estic molt agraït en quant a l'objecte d'esta primera mesa redonda del seminari, un objecte que és nada més i nada menys que una mirada jurídica sobre Catalunya i Espanya, democràcia, sobirania i autogovern. Se tracta d'una qüestió que jo crec que a aquestes altures ja podem dir que és quasi insoluble, després de tot el que estem veient y viviendo, ¿no? Una cuestión enormemente compleja y además fundamentalmente política, ¿no? Yo creo que aquí los juristas, cuando abordamos este tema, ya se nos plantea una pregunta realmente inquietante, ¿no? ¿Qué podemos decir los juristas sobre un tema que es eminentemente político? Yo creo que el Tribunal Constitucional lo dijo en una sentencia no hace mucho tiempo, yo creo que Adela estaba en el tribunal, yo creo que debe ser la 24 del 2014, yo soy muy malo para esto, de la 42 del 14, muy malo para estos temas, pero que dijo a los políticos y a los poderes públicos en general, no nos traigan estos temas, hablen ustedes, dialoguen ustedes, este es un tema esencialmente político, más que jurídico, ¿no? Yo creo que aquí los juristas somos un poco unos convidados de piedra, ¿no? Y que nuestra mirada, que es lo que nos piden que hagamos, es un poco una mirada, como diría el magistrado Marchena, en escorzo, ¿no? Él está repitiendo, sobre todo, no miren en escorzo. Pues tiene que ser forzosamente en escorzo a otras ciencias, a otros saberes, como por ejemplo los relacionados con la teoría política, la filosofía política o la ciencia política, ¿no? Y por tanto yo creo que es un acierto total haber montado las dos mesas, la mesa de los juristas, pero también al mismo tiempo seguida por la mesa de los politólogos, ¿no? En este caso, para superar todas estas dificultades que yo he mencionado sobre la mirada jurídica, yo creo que tenemos a los tres mejores ponentes que podíamos tener en este momento, un poco en la línea que señalaba el director del instituto, ¿no? Son tres miradas que además han mirado este problema desde más allá del Ebro, pero con una mirada muy distinta a lo que suele ser común
por aquellos pagos, ¿no? No voy a hacer una presentación al uso porque el currículum de los tres ponentes es tan largo e intenso que si intentara hacer un resumen nos llevaría prácticamente a la mitad del tiempo que tenemos. Simplemente voy a recordar que Adela Súa, la profesora Adela Súa, es catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública del País Vasco. Fue magistrada del Tribunal Constitucional, elegida por el Senado a propuesta del Parlamento Vasco. Y en su tramo final fue vicepresidenta del Tribunal Constitucional y hizo durante este periodo unos magníficos votos particulares que en muchos casos era un balón de oxígeno para los que leíamos las sentencias, ¿no? En cuanto a Fran Camaño, es catedrático de Derecho Constitucional en A Coruña y abogado. Fue letrado del Tribunal Constitucional. Coincidimos en el tribunal cuando yo estaba allí, en la primera época. Después fue secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en la época del debate de los estatutos de autonomía. Discutimos también los dos cuando se estaba elaborando y discutiendo en el Congreso el Estatuto de Cataluña, ministro de Justicia y después diputado en el Congreso y diputado en el Parlamento de Galicia. Y Luis López Guerra, yo creo que lo ha sido todo en todos los poderes del Estado, excepto en la Jefatura del Estado, todavía. En la Casa Real, ¿no? Todavía no, pero en todos los demás poderes ha tenido papeles destacados. Fue letrado, magistrado y vicepresidente del Tribunal Constitucional. Fue miembro del Consejo General del Poder Judicial. Fue secretario de Estado de Justicia. Después, magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y presidente de una de las secciones, ¿no? y por tanto, de la gran sala del Tribunal, ¿no? Actualmente es catedrático en la Carlos III todavía, ¿no? Jubilado, sí, felizmente jubilado. Por tanto, nada más, ya les digo, con esta presentación, yo creo que además era innecesaria porque todos ustedes conocen a estas tres personas. Les recuerdo que tienen 25 minutos para solucionar este pequeño problema que tenemos planteado sobre la mesa. Vamos a seguir el orden del programa. 25 minutos, después abriremos un poco un turno de debate, sin perjuicio que al final hagamos uno de conjunto, ¿no? Adela, cuando quieras, 25 minutos. Es un honor para mí haber sido invitada a este seminario, pero tengo que decir que cuando me llamó Ferran Requejo, dudé y le dije, bueno, yo no soy constitucionalista. He sido constitucionalista y he hecho un máster intensivo en el tribunal que, bueno, que me da cierta legitimidad para hablar de algo a este respecto, pero sobre todo me interesaba estar aquí por mis compañeros de mesa y por mis compañeros de seminario, de los que he aprendido tanto, a los que he leído tanto durante estos años y de los que sigo aprendiendo. O sea, que vengo aquí, me alegro de estar la primera para empezar a calentar el ambiente, aunque tengo que reconocer que los constitucionalistas, monografistas de tantos estudios sobre el tema de federalismo, sobre el tema referéndum, sobre el tema de la articulación territorial, sobre constitución, claro, son el resto. Yo estoy aquí en condición de magistrada emérita, pero como penalista, quizá las urgencias actuales en relación con el problema catalán van por otros derroteros distintos de los que tenemos hoy aquí, pero esos quedan fuera, afortunadamente. De todas maneras, como ciudadana y jurista, me interesa el tema y quiero anunciar que pretendo ser breve para poder luego, en su caso, intervenir, pero sobre todo porque, tal como se ha planteado el seminario, el propio nombre, democracia, soberanía y autogobierno, la primera pregunta que nos encargó el organizador, ¿no? Ferran,
al que agradezco la invitación, pretendía que acercáramos o que definiéramos cómo vemos el problema catalán o cómo diagnosticamos, lo cual me pareció más difícil todavía que esto, ¿no? Pero aún así, las preguntas con las que se nos pretende orientar hacia el contenido de lo que digamos, yo aludiré algo de ello al final, tiene que ver con el problema de fondo de Cataluña y España o cómo vemos que se podría solucionar en relación con soberanía, nación, cuestión territorial, que son palabras muy evocadoras que requieren previos pronunciamientos difíciles de obtener, porque se trata de términos, como ha dicho el propio presentador, el vicepresidente Mérito, con el que comparto, bueno, esa parte de profesión. Aquí, para acercarnos a este tema, hace falta muchas miradas, y no solo la jurídica, sino todas aquellas que implican a la ciudadanía en cuanto a su posición frente a determinadas realidades en las que se siente ubicada como ciudadano y sobre las que, de alguna manera, se tiene que pronunciar políticamente en algún momento, pues sea la votación. Pero son palabras cargadas de significado expresivo que están llenas de significados equívocos, ambiguos, ¿no? Son polisémicos. Algunas son expresiones que han podido quedar anacrónicas y que, en todo caso, pues eso puede levantar pasiones y emociones y que tiene distintos significados según desde dónde se planteen, ¿no? Soberanía, nación, cuestión territorial. Cuando hoy, y desde algunas perspectivas, incluso de la federalista, de la que luego hablaremos, quizá estos términos van perdiendo la densidad, ¿no?, para considerar que deben ser sustituidos por otros conceptos más centrales de la idea de la democracia, de la participación, de la solidaridad, etc. La idea de soberanía, efectivamente, está en la propia Constitución, en su artículo 2, pero parece que hay acuerdo en que proviene de aquel consenso necesario que llevó a utilizar ese término que no está en muchas otras constituciones, sino que proviene de estas herencias de tantas décadas donde la soberanía, la nación, la unidad pretendían tener un significado unívoco y que, en definitiva, llevaron a que el consenso sobre la Constitución recogiera algunos de estos términos que ya, bueno, cuyo significado necesariamente en una democracia deben tener otro alcance. Por eso son palabras que me resultan grandilocuentes, que me confunden en su uso solemne, y esto lo digo porque algunas veces lo he comentado con compañeros en el propio tribunal, cuando decían es que la soberanía del Estado, el Estado, yo soy servidor del Estado, de siempre, esta es mi función, el Estado soberano, y sobre esa idea llenaban su profesión y su vocación profesional. Y yo alguna vez comentaba, ¿será que yo no he hecho el servicio militar? Y me resultan un poco ajenas algunas de estas ideas que parece que se han aprendido pues a golpe de entrenamiento en un patriotismo que resulta anacrónico, pero a mí me resultan también, por eso mismo, palabras que tienen ese, bueno, ese brillo ya desgastado y que evocan otras épocas, ¿no? Pero lo mismo cuando nos planteamos cuál es el problema de fondo o creemos que una nueva estructuración territorial podría solucionar o avanzar algo en ese problema de fondo Cataluña-España. Tengo que decir que aquí también me encuentro con cierta perplejidad ante lo que pueda significar, ante el propio pronunciamiento de cuál es el problema de fondo. Cataluña-España. Cataluña, es decir, Cataluña, las instituciones, el Parlamento, los catalanes, la pluralidad catalana y España. España tiene nosotros, otros, otras comunidades autónomas. Las grandes palabras a veces nos confunden y nos dificultan obtener soluciones, sobre todo porque nos ponen en posición emocional, me parece a mí, a favor o en contra o en beligerancia. Por eso, quizá el problema, para poder seguir avanzando,
va a seguir desgranando cómo diagnosticamos hoy o cómo delimitamos el problema Cataluña-España. Todos tenemos una idea, podemos sintetizarla, y más ahora, en cómo estamos y en esta crisis. Pero ¿es un problema Cataluña-España o, pregunto yo, el problema de fondo es el problema de la estructura constitucional, de la organización territorial, de la rigidez de un sistema autonómico, de que ha llegado a un techo, de que la evolución ha sido una involución a partir de un determinado momento? ¿Ese problema existía desde el 78 hasta cuándo? ¿Ha empezado a hervir o a mostrar un momento de efervescencia cuándo? ¿Con la crisis constitucional, con la sentencia famosa, 31-2010? Claro que hay unas reivindicaciones, unas aspiraciones de autogobierno, de identidad nacionalista, de independencia latentes en varias de las autonomías del Estado compuesto autonómico, pero ese problema de fondo que llega a estas cotas de tensión y de crisis institucional, ¿tienen causas más allá de coyunturales, causas más de fondo en las que queremos entrar? ¿O el problema de fondo, bueno, es cómo se han solucionado las crisis, las resoluciones del tribunal, quizá no todas, pero algunas, que han demostrado que el esquema del Estado autonómico no daba más de sí, o la interpretación del tribunal y los usos y las prácticas de los gobiernos centrales han limitado, han esterilizado las perspectivas que había antes? Quizá la composición del Tribunal Constitucional, porque yo creo que no solo el esquema político que se logró en la Constitución, sino también lo que hemos hecho con ello, las prácticas y las personas que intervienen en las prácticas. Creo que se suman una serie de circunstancias y todas sumando pueden llevar al desastre, pero creo que en todas ellas se pueden identificar momentos que, o estadios o factores que llevan a la situación actual. También podríamos decir, hubiera sido el problema de fondo distinto, no hubiera llegado a este fondo, si los gobiernos, ¿no? España, o sea, decimos España, pero quisiera el gobierno de Rajoy, la inacción, ¿es España o es el Tribunal Constitucional y sus componentes en ese momento? Son las demás autonomías, porque España son también el conjunto de las demás autonomías, es Galicia, es Extremadura, es… porque desde fuera de Cataluña, cuando se dice hay un problema de Cataluña con España, decimos, ¿los demás dónde estamos? ¿Hay un problema de Cataluña con el País Vasco? Al contrario, ¿ha habido una colaboración? Bueno, hay que sintetizar, claro, las frases y entonces, pues ya sabemos de lo que hablamos, pero yo tengo que decir que me gustaría que hubiera más precisión para no caer en los tópicos, ¿no? Y ya predeterminar también la problemática. No hay duda de que este déficit o ese déficit de voluntad de aceptar el debate o el diálogo, esa parálisis a la hora de realmente entrar en el diseño, en la colaboración, en el diálogo, en el reunirse para ver una nueva estructura o qué puntos podían ser negociables, todo esto ha agravado la problemática y de alguna forma ha oscurecido la problemática que también tienen, voy a decir con España, voy a decir con el sistema autonómico, otras comunidades autónomas de España, porque el problema se plantea en este seminario cómo se podría solventar el problema de fondo de Cataluña y parece que queda oscurecido otros problemas que están o incipientes o que han tenido otros momentos críticos, quizá hoy están en un momento más tranquilo, pensemos en el País Vasco, y las razones son múltiples, ¿no? O sea, que es difícil, evidentemente, como se ha expuesto, poder encontrar la senda que nos lleve a, no al enfriamiento del problema, a la búsqueda de un camino que a medio y largo plazo permita, permita una colaboración, una coordinación, una posible convivencia o coexistencia de vías de solución a ciertos problemas o de vías de convivencia juntos, una decisión de si queremos vivir juntos. En fin, hay tantas preguntas que se mezclan que es difícil avanzar. Yo sí creo que el Tribunal Constitucional, en el periodo que a mí me correspondió, pues
sí mostró en muchas de sus resoluciones esa pervivencia de ciertos sesgos cognitivos, ¿no? Claro que está de moda, de ciertos sesgos de interpretación, de estereotipos, de previo convencimiento sobre la estructura del Estado, y que mostró o acentuó aquellos sesgos más de lo que mostró el tribunal en periodos anteriores, porque el tribunal, que es un órgano de control fundamental, es un órgano donde precisamente se detectan los problemas y la vida de esa estructura territorial a través de todas las cuestiones competenciales que llegan al tribunal, donde uno percibe dónde están los ciudadanos ubicados en su territorio y en sus autogobiernos. Es un órgano precisamente con muchísima actividad en relación a la estructura territorial. Yo me preguntaba cuando estaba allí, bueno, nosotros somos un órgano de resolución, bueno, de resolución dentro del marco constitucional de problemas que se tenían que haber resuelto en muchos casos políticamente y en estructuras más horizontales y con otros instrumentos de cooperación a nivel autonómico. Pero llegan aquí y mi pregunta era, ¿y nosotros respondemos como España? Nosotros somos, el Tribunal Constitucional es España, el Tribunal Constitucional precisamente es un órgano sede de resolución de conflictos territoriales. Lo que me gustaba del Tribunal Constitucional es su presentación con todas estas icurriñas, iba a decir, banderas de todas las comunidades autónomas, ¿no? Y la percepción que yo tenía del Tribunal Constitucional en muchas ocasiones es que, en definitiva, ¿dónde está esa España a la que decimos combatir o que nos está reprimiendo? En la Moncloa, ¿no? Porque en Madrid, ¿no?, como los vascos somos muy aficionados a decir Madrid tal también, pues Madrid tiene su territorio, su comunidad autónoma y también litiga ante el Tribunal Constitucional. O sea, de facto, en la percepción de la conflictividad de los problemas de competencias, de invasión, de esta limitación, todo lo que constituye una parte importante del Tribunal, lo que se percibía claramente es que el Estado había cambiado, que el Estado es compuesto, que el Estado tiene otra estructura y que esto que en el Tribunal se percibe, la sociedad en general no lo percibe. Que en las 4 décadas de desarrollo democrático, que hemos avanzado en tantas cosas, sin embargo, creo que hemos desarrollado muy poco la comunicación sobre el significado de lo que es un Estado compuesto, un Estado de complejidad territorial, un Estado que se construye sobre los autogobiernos de nacionalidades y regiones. ¿Y qué significa esto? Nos hemos encontrado con que los problemas han explotado al final porque el diseño no solo está desgastado y los materiales muestran fatiga, sino que la estructura no respondía al diseño precisamente de ese Estado autonómico asimétrico, efectivamente, regiones y nacionalidades, pero que estaba diseñado de forma incompleta para satisfacer las demandas de autogobierno, por lo menos de alguno de los territorios. Estoy aludiendo al Tribunal Constitucional porque creo que, efectivamente, la composición del Tribunal que tiene este cometido es muy importante, como la composición de cualquier comisión de arbitraje, etcétera, que tiene que resolver problemas, pero en este caso, en el que, claro, en el que el diseño constitucional dejó abierto tantos aspectos a la hora de limitar los límites de las competencias, el hecho de que la composición venga dada por un número de personas que no han vivido por su ubicación en la centralidad de las Cortes o de la capital, no han vivido las tensiones o la percepción de los cambios, de lo que significa una estructura territorial o incluso por su edad, por su formación, por su procedencia, no han desarrollado una sensibilidad respecto a los aspectos territoriales, pues resulta muy paradójico que un tribunal que tiene este cometido no esté concebido con una selección y con un reclutamiento de sus miembros en el que se refleje esa estructura plurinacional, regional, del Estado compuesto autonómico. Y es paradójico que en un momento dado, según la composición, ese mismo tribunal pueda llevar a un retroceso, a una regresión, respecto a una jurisprudencia que parecía que permitía un avance en lo que era el desarrollo constitucional. Entonces, se convirtió en un órgano fundamental con un déficit que quiero señalar, porque de cara al futuro creo que esto pues, habría que tratarlo, sea una estructura
no sé, autonómica distinta o en una estructura federal. ¿Cuál es el papel? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo garantizamos que los sesgos cognitivos no se junten? Los sesgos de los puntos ciegos que provienen de las procedencias, concentradas de ámbitos de poder o ámbitos de experiencia muy similares en órganos de control del Estado. Mi percepción desde el Tribunal Constitucional de este periodo de recentralización, coincidiendo con el marco de la crisis económica y con esta acumulación de leyes y decretos leyes de recorte de derechos sociales, pero también indirecta o a veces directamente de aval de invasiones de competencias que supusieron un parón, cuando no claramente un retroceso, tiene algunas excepciones dentro de las circunstancias en alguna de las resoluciones que se dictaron al inicio del proceso, al inicio de lo que fue la manifestación de los momentos más críticos de las aspiraciones catalanas, con la primera declaración del Parlamento catalán, declaración de soberanía del Parlamento catalán de 2013, que fue una ocasión importante para orientar lo que pudieran haber sido las resoluciones a partir de ese momento, para también orientar o indicar lo que debería haber sido la intervención de los poderes políticos en ese momento, no el cómo, sino el hecho de que intervinieran, ¿no? De que intervinieran en el debate, en la búsqueda de soluciones a través de vías políticas, no solo jurisdiccionales. Y como ponente de aquella sentencia, que era la 42 de 2014, en una larga elaboración, porque uno de los planteamientos fundamentales era, en primer lugar, la admisión o inadmisión de lo que era una declaración del Parlamento y, por lo tanto, la fuerza jurídica o no vinculante, la incidencia sobre el ordenamiento jurídico de lo que era una declaración, una aspiración, como reconoció el propio tribunal en esta sentencia. El derecho a decidir como aspiración política es perfectamente compatible con la Constitución, dirá esta sentencia. Pero en la búsqueda del consenso, en la búsqueda de acuerdos para poder afirmar que de los 8 principios que recogía aquella declaración de soberanía de Cataluña, 7 eran perfectamente compatibles con la Constitución, había que acordar que uno de ellos no lo era, forzando la interpretación del efecto sobre el ordenamiento jurídico en sentido estricto, pero sí sobre la convicción de la titularidad de la soberanía de Cataluña. Aquí estamos con el término soberanía y con ese término que en otros países no aparece en las constituciones, aunque sí en las constituciones de otras épocas, del siglo XX, principios del XIX. La soberanía, y ahí hablamos de la posible soberanía fragmentada, la soberanía del artículo 2 del Estado, de todos los ciudadanos que han aprobado en las Cortes Constituyentes aquella Constitución y otras soberanías de los que aprueban los estatutos de autonomía. O sea, todo esto estaba sobre la mesa, pero efectivamente la soberanía del artículo 2, sobre el que se hace la lectura y se toma la decisión al respecto de la inconstitucionalidad de la autoproclamación, el autorreconocimiento de la soberanía catalana, pues parte de esa disociación de conceptos de soberanía, aunque no se dice expresamente, porque en la sentencia se habla de una sola soberanía, la del artículo 2, que efectivamente es la soberanía de todos los ciudadanos y ciudadanas españoles en su momento constituyente, y ya no cabe hablar de otras soberanías. Aunque luego implícitamente en otras sentencias, en concreto en unas más recientes, a mi juicio, en las sentencias más recientes de 2017, la 114 y la 124, en la que se vuelven a repetir algunos de los principios de la 142, ¿no? Aquellos principios que en este foro no tengo que recalcar, y menos con mis compañeros, pero sobre todo con tantos asistentes tan expertos en el derecho constitucional,
En la sentencia 42 del 2014 se dice expresamente que no hay nada intangible en la Constitución, que el tema es el procedimiento, o sea, que cabe derecho de decidir y que cabría incluso una secesión, no lo dice así claramente, pero que nada es intangible, pero que hay que utilizar la legitimidad o la facultad de reforma constitucional y hay que utilizar los procedimientos constitucionales. Esto nos llevaría a otros problemas de mayorías, etcétera, pero ese es el camino. Igualmente, se abre una referencia muy escueta, pero es más lo que no dice que lo que dice, como pasa muchas veces, con la referencia al dictamen, al dictamen del Tribunal Supremo de Canadá de 1998, en la que dice, bueno, los problemas políticos tienen que zanjarse políticamente, el constitucional no puede entrar en todo esto. Y una referencia a la creatividad política para solventar los problemas. Quería decir, en estas últimas sentencias que siguen en buena medida la senda iniciada en la 42-2014, se constata otra vez la infracción del principio de supremacía, la infracción del artículo 1.2, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado, se reconoce el principio de unidad de la nación española, pero se dice que la vulneración constitucional de esta infracción del principio de unidad de la nación española tiene su origen en el hecho de que estas leyes hubieran impedido que la decisión acerca de la futura permanencia en la propia nación fuera adoptada por todos sus integrantes en condiciones de libertad e igualdad y no solo por una fracción del pueblo español. Bueno, no se está diciendo que pueda haber fracción de soberanías, pero de alguna manera se remite la infracción, la vulneración del artículo 2 al hecho de que bueno, hay distintos estadios de capacidad de decisión y las fracciones del pueblo español se pueden pronunciar en otras cosas, pero sobre el artículo 2 no es necesario que se pronuncien todos conjuntamente, ¿no? Pero se habla, en definitiva, dice, estas leyes desconocen la distinción entre el poder constituyente, que nuestro ordenamiento constitucional es necesariamente un poder unitario, el poder constituyente a nivel de la Constitución del Estado, y el poder constituido, ese sí, plural, fragmentado, compuesto. Cuando constitucional no está llamado a definir lo que es la soberanía, sino en sentido estrictamente jurídico-constitucional del artículo 1. Y los politólogos están más allá, y los políticos y la literatura y los politólogos, porque quizás si descargamos de esta densidad de sentido, algunos conceptos y vamos prescindiendo de ellos, quizá podemos utilizarlos con más normalidad, el término nación, el término identidad nacional, todos esos términos que apelan a nuestros sentimientos, a la emoción y a las identidades, pero que quizá que en un texto jurídico debieran utilizarse con más frialdad, con más tecnicismo y a poder ser con menos proximidad a aquellas denominaciones o términos que han hecho fortuna para llevarnos a distintas guerras, porque remiten, desde luego, a patriotismos y a soberanías utilizadas en épocas no precisamente democráticas. Entonces, yo creo que en épocas democráticas tenemos que cambiar también los términos. El federalismo quizá nos permite, y de eso van a hablar más, mejor y mis compañeros, modificar los términos y renovar el lenguaje para que nos podamos encontrar en aspiraciones similares, pero quizás sin tanta carga histórica al respecto, ¿no? Por eso, cuando hablamos de, o cuando se nos pregunta, y quiero decir algo sobre esta cuestión, ¿representa el federalismo una posible vía de solución para avanzar en el tema territorial nacional de fondo entre Cataluña y el Estado? Y en este caso, ¿qué modelo sería más conveniente? Esto voy a dejar a los constitucionalistas el modelo de país de referencia. Pero, efectivamente, aquí vuelvo a remitirme a esa cuestión de previo pronunciamiento. ¿Cuál es el tema territorial nacional de fondo entre Cataluña y el Estado? Que no nos encontramos contentos o satisfechos, hemos dado con el techo de lo que la estructura autonómica permite, las prácticas de los tribunales o el Estado, la concepción de la mayoría de los españoles, el Estado y sus instituciones.
¿O ya hay todavía una posibilidad allí? ¿Hay una posibilidad por las reclamaciones tradicionales, financieras, o del propio desarrollo de autogobierno u otras? ¿O realmente la aspiración de formar un Estado independiente total dentro de la Unión Europea no tiene ya posible negociación y vuelta atrás? Porque en ese caso tampoco serviría un federalismo posible, ¿no? Pero, en todo caso, si hay alguna posibilidad en el federalismo, que bueno, tampoco siempre tiene buena prensa en el ámbito nacionalista, pero dado que hay tantos federalismos como estados federados, dado que el propio Estado autonómico es asimétrico, tal como lo concibió, era asimétrico en el diseño, digamos, luego se ha convertido en menos asimétrico, ¿no? Pero hay asimetrías. Desde luego, un federalismo asimétrico que se propugna en el manifiesto de federalistas en el País Vasco, manifiestos federalistas de aquí a allá en distintas comunidades autónomas, ¿no? En un federalismo asimétrico y en un federalismo claramente democrático en el que se renuncia a dogmatismos en los conceptos de soberanía, en los que se renuncia a la idea de verticalidad que todavía hemos heredado y que en este momento de precampaña y en este momento político y de emergencia de ciertos partidos políticos nos encontramos con que esa idea del Estado como cúspide, ¿no? Entonces España, como se nos enseñó en la mili a los varones y a nosotros en la formación del espíritu nacional, aunque queda todo eso muy lejos, pero la idea de que el Estado es una estructura vertical, pues está ahí, ¿no? Vale. Entonces, sobre el modelo de un federalismo que implique unidad en la diversidad cultural, que cuente con estructuras de cooperación horizontal, esas que no se han desarrollado en esta experiencia nuestra, en esta experiencia autonómica, pues creo que permitiría avanzar, pero claro, es un federalismo que hay que construir entre todos, que no es uno de libro, pero es importante que se vayan desarrollando y que se vaya preparando el ambiente para que no sea un tabú hablar de federalismo y si grupos o aspiraciones nacionalistas que no estaban tanto en este campo se pueden aproximar con ciertos diseños ad hoc, pues puede ser bienvenido. Antes, es verdad que no estamos en el mejor momento. Yo estaba pensando, quizá más que cambiar el nombre, lo importante es cambiar la estructura y que haya estructuras como una Cámara donde realmente las autonomías tengan capacidad de incidir en las decisiones estatales, en las leyes estatales que tienen que ver con las competencias autonómicas, que tengan mayor desarrollo las conferencias de presidentes o los convenios interterritoriales, todos esos instrumentos de cooperación que apenas se han desarrollado. Pero, sobre todo, creo que es fundamental una cultura, o sea, una pedagogía a nivel de los juristas, a nivel de los magistrados, a nivel de altos cargos que todavía oímos, por lo menos en ciertos lugares. Yo, estando donde he estado 6 años y medio, he tenido ocasión de oír, me quedaba yo misma sorprendida. Como decía Ortega en alguna ocasión, recordado Luis Ortega, yo creía que era chavinista porque había trabajado con Guerra, con Pepe Guerra, con Guerra, perdón, con Alfonso, Guerra, y vengo aquí y me encuentro que soy independentista. ¿Cómo es esto, no? Creo que en la asignatura esta educación cívica hay que explicar que es un Estado compuesto, que es un Estado complejo. Creo que hay que superar todos esos tabús sobre lo que no se hace o lo malo, las desventajas de… O sea, que hay un tema cultural fundamental y si no desarrollamos esa idea en la cultura y en la opinión pública, difícilmente podemos avanzar hacia lo demás. Respecto al referéndum, bueno, pues como hay incluso un proyecto estudiado con derecho comparado sobre cómo se puede avanzar hacia una posible consulta, yo me sumo a las propuestas de Rubio Llorente, de algunos colegas de esta mesa, de que la posibilidad de un referéndum pactado a través de leyes que modifiquen, o sea, que la Constitución no lo prohíbe y, por lo tanto, hay posibilidades legales de preverlo. Desde luego hay que pactar y, desde luego, tenemos la ley de claridad, los canadienses, que nos habla de la necesidad de clarificar, para no llegar a la barbarie del Brexit, de votar sin haber clarificado todas las circunstancias. Bueno, como he pasado. Bueno, muchas gracias, pero lo importante es poder oír a los expertos en derecho constitucional. Muchas gracias, profesora Arzúa. Tiene la palabra Frank Caamaño.
25 minutos también, sin piedad. Sin piedad. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Primero, sumarme al agradecimiento personal, Ferran y el Instituto, por haberme invitado y poder estar aquí hoy, no solo en la universidad, que es un sitio al que siempre entro con una maleta y con unas ideas distintas. Por tanto, agradezco el poder estar en la Casa de las Reflexiones y no de otro tipo de batallas, rodeado además de buenos maestros y amigos, con lo cual a alguno de ellos que hacía tiempo que no veía, el placer y la satisfacción es, si cabe, mayor. Yo intentaré aportar una perspectiva sobre un tema que lleva incomodándome intelectualmente mucho tiempo y, tomando las palabras al inicio del moderador, de que no debía de haber una mesa jurídica porque esto ya es un tema político, a mí me pasa como Gabriel Celaya con la poesía, ¿no? Maldigo la poesía, que es capaz de ser neutral. Yo creo que los juristas tenemos que decir cosas, tenemos que ser propositivos, tenemos que suministrar la artillería intelectual para que decida en un momento en que quienes tienen que decidir probablemente no piensen. Por tanto, tenemos que estar ahí. Y eso es transformar. Y si transformar la realidad es hacer política, pues bienvenida sea esa clase de política. Tendremos que intentar ser útiles, aunque nos equivoquemos y aunque sometamos nuestras valoraciones, nuestras apreciaciones, nuestras propuestas a las críticas de los demás. Es mejor en un caso como el que vive España, ¿no? Cataluña es un problema del conjunto, no solo veremos de España, sino de algunas democracias y que participan de ciertas circunstancias específicas, entre, en mi opinión, entre ellas España, pues es preferible reflexionar y aportar elementos que no estar callados y dejar que las cosas ocurran. Desde esa visión de prospectiva y a la vez propositiva, intentaré hacer una reflexión ajustándome al tiempo, difícil, por tanto, lo que intentaré hacer, con un absoluto ejercicio de transparencia, poner sobre la mesa cuáles son mis puntos de partida, cuál es la sinceridad de mi enfoque y de mi posición teórica al respecto, para después aportar algunas soluciones. Como el tiempo es justo, la primera parte le resultará de mi intervención quizá un poco teórica en exceso, pero creo que es fundamental para que se me comprenda. Intentaré hacerlo lo más suave y, rompiendo un poco lo que es tradición en mí, los que me conozcan, intentaré seguir un poco el guión que tengo para no perderme y llegar a la parte después importante, porque si no me pararía en cada una de estas afirmaciones y dedicaríamos el tiempo que no tenemos a hablar sobre cada una de ellas. Toda constitución, es algo sabido, aspira a ser la ordenación jurídica de un proyecto político de convivencia. Pero en los procesos constituyentes, tan importante es lo que se expresa por escrito como aquello que se silencia. Lo que se incluye como lo que se excluye. Una y otras decisiones son condición para alcanzar el acuerdo final. Esta distinción que los profesores de Derecho Constitucional hacemos a nuestros alumnos desde Bryce, desde el año 1905, entre constituciones escritas y no escritas, es, cuando se analiza en profundidad, verdaderamente ingenua. En toda constitución, en toda, hay ausencias deliberadas y hay acuerdos tácitos que impresos no sobrevivirían ni un solo día. Si eso se pusiese por escrito en la letra de la Constitución, no habría consenso constitucional. Porque el consenso es eso, el encuentro de las diferencias. Y a veces para ese encuentro tan importante es escribir como tener implícitos acerca de lo que estamos de acuerdo, pero no lo escribimos, porque si lo escribimos no habrá acuerdo. Esta libertad negativa, estos pactos de silencio, desempeñan un papel fundamental en la formación de consensos básicos. Cuando la necesidad de constitución, es decir, cuando el interés por articular un nuevo marco de convivencia, democrática en este caso, es el objeto común y prioritario de todos los actores, el abandono deliberado y a veces inteligente y a veces pactado de un asunto es una forma de superar los desencuentros. Se acuerda no acordar, y ese silencio, que se convierte en aplazamiento y en ausencia, provoca un pronunciamiento a su vez expreso. En Estados Unidos este efecto se ha estudiado muchísimo, sobre todo en relación con por qué la Constitución norteamericana originaria no tenía las enmiendas ni derechos, sencillamente porque había un pacto de silencio en torno a la esclavitud. Como la esclavitud era inabordable porque rompía la posibilidad de la federación, consecuentemente, había el acuerdo de que la Federación nunca hablaría de temas relativos a la esclavitud, después se rompió y todos sabemos las consecuencias, y era un pacto sencillamente tácito, implícito, acerca de esa situación. De hecho, hay una enmienda del Senado, pasado el tiempo,
poco antes de la Guerra Civil Norteamericana, de la Guerra de Secesión, donde se recuerda a los senadores que no pueden plantearse asuntos relativos a la esclavitud, porque eso no es competencia en ningún caso de la Federación y forma parte de lo que en su día los padres fundadores habían acordado. Por tanto, los silencios juegan un importante papel, las constitutional objections. A nadie se le oculta que cuando un proceso constituyente comprende comunidades de base territorial con una población que participa mayoritariamente de una identidad colectiva propia y diferenciada, una de esas cuestiones, acaso la más importante, es la relativa a cómo articular una igualdad común, presupuesto del Estado, gestionando a la vez la diferencia. Es cierto que en el proceso de construcción del Estado democrático se ha allanado mucho esta dificultad. En términos evolutivos, y sé que a muchos les sorprenderá la afirmación que ahora voy a hacer, no es una falacia sostener que la nación no precede al Estado. Más bien ha sido el largo proceso de construcción del Estado, la delimitación de fronteras, la formación de un ejército, la ordenación del territorio, la creación de la hacienda pública, la unificación de mercados, la supresión de aduanas, etcétera, etcétera, el establecimiento de la moneda, podría seguir, y todo ese conjunto de tareas que se van dando en el espacio público, los que han generado un sentimiento de adhesión a un proyecto compartido. La nación se forja, por tanto, en la medida en que lo hace el Estado, a modo de refuerzo comunitario de la ciudadanía individual, legitimador de su esfuerzo fiscal, de su esfuerzo de convivencia, en algunos casos bélico, que se exige a las poblaciones. De este modo, el proceso de articulación del Estado liberal se dobla con el proceso de construcción nacional. Y para no citarme a mí mismo, lo haré con alguien, les traslado sus disculpas por no poder estar, que es Ramón Maiz, que iba a estar aquí y por razones estrictamente personales no ha podido hacerlo a última hora, con una cita que no es mía, sino de él, que dice: no es la nación la que segrega un Estado propio, sino el Estado el que conforma la nación. Cita del año 2016. En este, por tanto, lento proceso, hubo Estados con una gran capacidad nacionalizadora, mucho mayor que la de otros. Bien por la eficacia transformadora de sus políticas públicas, como podía ser Francia, a veces olvidamos que en el momento en que se produce la Revolución Francesa, en Francia se hablaban 216 lenguas distintas, que el francés es lo que es porque la revolución y la nación impone la unificación de ese sentimiento identitario. Por tanto, los procesos caminan a la par, no están tan disociados como a menudo se nos dice. En otros sitios, ese proceso de identificación de un sentimiento común en el proceso de construcción del Estado se consigue porque tienen sistemas constitucionales que generan sinergias, que son, digamos, las grandes federaciones, desde Estados Unidos a Brasil, Argentina, Australia. Hay sentimientos comunes, pero el proceso de construcción, en este caso a través del arsenal técnico del federalismo, genera una suplantación, una sustitución de identidades nacionales por un nuevo foco, que es la identidad de la construcción de la federación y, por tanto, de un sentimiento de adhesión distinto que desplaza parcialmente al otro. Pero hubo algunos países democráticos, por supuesto, en los que ese proceso de renacionalización con el proceso de estatalización, si me permiten la expresión, se hizo de manera muy débil, tanto que quedó inconcluso. Entre esos países se encuentran Reino Unido, Bélgica, Canadá y nosotros mismos. Hablo de democracias homologables o que nosotros nos podamos homologar también a ellas. Esto ha sido así hasta el punto que con el paso del tiempo la condición democrática de estos estados se ha hecho depender de la obligación de reconocimiento interno de una pluralidad territorial identitariamente asentada, de forma tal que si no haces ese reconocimiento no serás ya una democracia. El proceso se ha quedado en un momento. No tienes ya capacidad porque la democracia impide imponer mayorías sobre las minorías y, por tanto, la única forma de construir un todo a su vez democrático es ya reconociendo esa diversidad interna. Esta vinculación entre democracia y reconocimiento, que implica, por tanto, una aceptación condicionada de lo común y, en consecuencia, un delicado sistema de lealtades políticas superpuestas, conduce a escenarios institucionales muy inestables, si me permiten la expresión, difíciles de gestionar. Pues el apuntado proceso de reducción de la complejidad que se llevó a cabo en la implantación del Estado, en ese seguir, y que algunos han logrado, los que nos hemos quedado, que no creo que sea mejor ni peor, sencillamente nos hemos quedado en otro punto del camino,
nos encontramos con algunas dificultades para armar esa convivencia. Y esto ha hecho que algunos teóricos, en este caso de la ciencia política, pero creo que los juristas también tenemos que leerlos, inevitablemente, han analizado si los modelos de constituciones flexibles, en lugar de las tan europeas, estructuradas y rígidas, son mejores para gestionar las democracias con estas pluralidad de sentimientos identitarios internos que los modelos más, digamos, de corte de constitucional europeo. En concreto, hay dos trabajos de principios de este siglo, de Jan Erck y de Alain Gagnon, que han examinado desde su óptica, desde su punto de vista, lo que ellos llaman los pactos constitucionales implícitos, subrayando la gran utilidad que estos han tenido para el caso catalán, el caso que analizan español y el caso belga. En su opinión, que ya les adelanto que no es la mía, en esos estados en los que conviven identidades nacionales diversas, la obsesiva codificación constitucional de las relaciones políticas entre los distintos niveles de gobierno es un serio factor de riesgo. Y, por tanto, las ausencias constitucionales son un elemento que trabaja a favor de la federación. Dejar que la política reinterprete continuadamente la Constitución y no que la Constitución asfixie a través de su densidad normativa, las posibilidades de la política. Bien, yo, como les adelantaba, solo comparto parcialmente esta idea y quisiera introducir dos matizaciones. La primera, una cosa es el silencio constitucional y otra son las ambigüedades. En mi opinión, los silencios constitucionales solo se cubren con nuevos pactos constitucionales. No es posible cubrir un silencio constitucional cuando la Constitución calla, no puede una mayoría hacerla hablar. Porque si no será la voz de la mayoría. Cuando la Constitución calla, solo la podemos cubrir si es necesario, porque no tenemos acuerdo entre los poderes constituidos, volviendo a la reforma de la Constitución y haciendo nueva Constitución. Cuando hay ambigüedades, estas las cubre la mayoría, o el órgano de interpretación de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. ¿Por qué les hago esta pequeña introducción teórica, que sé que podría ser mucho más compleja? Porque España tiene una Constitución que es la del 78, que en lo territorial otra cosa no tendrá, pero ausencias todas. No lo digo yo, es algo que ya dijo Pedro Cruz Villalón, presidente del Tribunal Constitucional, en un conocido artículo que titulaba precisamente la desconstitucionalización de la forma de Estado. Claro, esto ha hecho que las ausencias, no solo las ambigüedades, insisto, también las ausencias, las cubriese o bien el legislador mayoritario, loapas y otras cosas, o bien las tuviese que cubrir el Tribunal Constitucional. Y esto ha producido una fatiga de materiales durante demasiado tiempo ante la falta, insisto, de la necesidad de modificar o reformar la Constitución a la hora de tener que tomar determinadas decisiones relevantes que ya no pueden dejarse por su propia consistencia en manos exclusivamente de la mayoría para que se estimen pacíficas dentro de este modelo o de estos sistemas complejos. La segunda matización que quisiera hacer a esta posición de estos dos autores es la siguiente. Claro que uno puede estar a favor de constituciones, digamos, breves, de sistemas muy flexibles, pero eso solamente es posible si, y solo si, en mi opinión, a su vez, encontramos el opuesto estructural a este modelo de Estado. Es decir, la flexibilidad de esa Constitución tiene un requisito invariable, que es que no puede admitir en modo alguno, yo lo explicaré, porque algo parecido a un derecho a la secesión por parte de los elementos estructurales de ese Estado. Flexible sí, pero si quiere ser Estado, hay elementos que no puede tener. Y esto comporta una conducta política de lealtades que tiene que estar dentro de ese modelo constitucional y es el que nos lleva, en mi opinión, inevitablemente a la solución federal. Lo intento también explicar brevemente. ¿Es posible un Estado democrático con asimetría nacional? No tengo ninguna duda de que esto es posible. Pero una Constitución que reconozca el derecho a la secesión de una parte de su territorio difícilmente será la Constitución de un Estado. Muy difícilmente. La garantía constitucional de lealtad al proyecto común es una condición ontológica, un requisito imprescindible, sin el cual es imposible que pueda funcionar la federación como un Estado. Ahora bien, ese pacto federal no puede ser silenciado. Y esto es algo que nuestra Constitución claramente tiene. Esto es, ¿cuáles son los sujetos
que forma la complejidad de ese Estado, en el caso español. Después volveré sobre esto. ¿Cuáles son las partes? Porque nuestro problema es que no tenemos partes que federar, porque negamos intelectualmente la existencia de partes. España está llena de federalistas sin federación. Muchísimos colegas míos son federalistas sin federación. Niegan que pueda haber una federación, pero dicen que son federalistas. Y esto es sencillamente inexplicable. Si somos federalistas es porque hay partes. Federar es unir. Pero es verdad que el pacto de unidad, Foedus, es también un pacto de lealtad, Fides. La palabra Fides y la palabra Foedus son en el europeo de la misma y absoluta misma raíz. Por tanto, federación, sí, veremos ahora cómo tenemos ese problema de reconocer las partes, pero una vez que hay lealtad plena, por eso lo uno es incompatible con lo otro. Por eso ningún Estado federal, salvo esta cosa exótica que en su día tuvo la URSS, es un Estado que pueda reconocer el derecho, va en contra de la lógica de la federación, el derecho a la secesión. Otra cosa es el reconocimiento de que no somos solo uno, somos muchos. Eso tiene que estar puesto por escrito porque no cabe lealtad a un pacto si no se reconoce la existencia del pacto. ¿Cómo va a pedirse lealtad federal cuando uno no es parte de ningún acuerdo previo federal? Entonces, esto es importante, es una base teórica muy, muy importante y veremos después lo que suele pasar en nuestro país. La garantía constitucional de lealtad al proyecto común es, por tanto, una condición, como decía, ontológica. Y el pacto federal no puede ser silenciado, ha de ser expreso. Hay muchos federalismos, es verdad, pero esto es un efecto que utilizamos muchas veces los defensores del federalismo equivocadamente, en un sentido, nos hace muchísimo daño. Una de las mayores críticas que en España se hace a los federalistas es cuando nos dicen, bueno, es que hay tantos federalismos como estados federales, claro, y tantos parlamentarismos como parlamentos. Y tantas democracias, formas de democracia como democracias existen. ¿Por qué solo utilizas ese elemento para el federalismo? El federalismo tiene elementos culturales comunes, tiene elementos estructurales comunes, como lo tiene la democracia o como lo tiene el parlamentarismo. Si nos ponemos exquisitos, ¿qué tiene que ver la Cámara de los Lores con el Bundesrat o el Bundesrat con el Senado de los Estados Unidos? Nada. Pero todos ellos son parlamentos y no hablamos de parlamentarismos distintos. ¿Qué tiene que ver los sistemas de democracia mayoritaria con grandes circunscripciones, con otros de circunscripciones de menor tamaño y sistemas proporcionales o de doble vuelta? Sin embargo, nos referimos a todo eso como democracias. Pero cuando hablamos del federalismo le ponemos el dedo en el ojo. Ojo, no, bueno, hay tantos federalismos como estados federales, es decir, viene usted con un lío más a complicarnos lo que ya tenemos bastante resueltos los demás. No, el federalismo tiene elementos culturales, conceptuales, que si no están, uno tendrá un Estado descentralizado, pero no será un Estado federal. Y uno de esos elementos, vayas a la Constitución belga del 93, vayas a la Constitución argentina, vayas a la de los Estados Unidos, a la de Australia, da igual, es que las partes de la federación están o en el preámbulo o en su artículo primero. La federación se constituye sobre algo. Que eso es un elemento simbólico, sí, que forma parte de la mitología de la fundación del Estado, sin duda. Que no tiene por qué existir las partes previas, que fue el gran debate en el 31, también parcialmente en el 78 en España. Sí, es un elemento mitológico, pero es fundamental para tener lealtad al acuerdo común. Bélgica siempre fue Bélgica, por ahora. Sin embargo, fue capaz de pasar de un Estado unitario a un Estado federal. Y cuando uno lee la nueva Constitución belga, ve que hay partes en su artículo primero ya. El Reino de Bélgica está constituido por las siguientes comunidades, bla, 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 bla. ¿Existieron antes como realidades estatales? No, es que tampoco es imprescindible. Lo importante es incorporar ese efecto al pacto de la Constitución. El gran problema del 31, el gran debate entre Ortega y Azaña, el gran debate también con Jiménez de Asúa, que presidía la Asamblea, penalista, por cierto, y hombre y intelectual de la época fuerte, era ese. No, España nunca podrá ser federal, de ahí el Estado autonómico, la España integral, etcétera, etcétera, porque antes de España no hay nada, no hay partes. Como no había partes, España siempre fue España, alguien diría que fue el Estado más antiguo de la historia, no quiero citar a nadie, pues entonces, como nunca hubo partes, es imposible un proceso de constitución federal. Y entonces inventamos el Estado autonómico, tanto en el 31 como en el 78, que es un proceso inverso, puesto que no hay partes, neguemos la existencia de partes y después de la unidad intentemos crearlas. Pero eso sí, nunca serán partes,
nunca estarán en un pacto de lealtad. No, es uno que reconoce un hueco a los demás. No son muchos que se unen para crear algo en común. Este es uno de los grandes elementos diferenciadores que deberíamos tener presente. El siguiente elemento que quería subrayar en este modo. No podemos trasladar, por tanto, al derecho constitucional y a la hora de redactar alguna constitución algunos dilemas que a mí me parecen absolutamente falsos y que están muy vinculados a este tema. El primer dilema es ¿qué es primero, la democracia o la ley? A mi juicio es un ejercicio poco convincente de ilusionismo político. El voto solo se traduce en voluntad democrática si su manifestación se sujeta a reglas jurídicas. Y las dos cosas operan en unidad. Si no sé quién es el cuerpo electoral, si no sé quién puede votar, si no sé cómo computo los votos, ¿de qué democracia puedo haber? Por tanto, democracia y reglas es uno. El siguiente elemento, que es también bastante inconsistente, es trasladar a estos momentos constitucionales la antropocéntrica afirmación de que la identidad es de las personas y no de los territorios. No estamos articulando vidas particulares, estamos articulando el Estado y el ejercicio del poder, por definición, desde la tradición, desde la propia palabra jurisdicción, decir el poder en un territorio, es de base territorial. El poder requiere la creación de una identidad espacial. Y, por tanto, claro que la identidad no es solo de las personas, sino también y sobre todo de los territorios. Arend Diephardt, en el año 77, escribía ya que en un sistema político que tenga segmentos de población claramente separados y potencialmente hostiles, afirmaba él, se considera que casi todas las decisiones entrañan altos intereses y que el régimen mayoritario estricto causa una tensión a la unidad y a la paz del sistema. Por lo tanto, escribe, para asegurar su propia autoridad en otras cuestiones, la mayoría nacional debe amordazarse a sí misma ante la incertidumbre que pudiera provocar la animosidad sectaria. En mi opinión, este amordazarse la mayoría para poder convivir con los demás es lo que está dentro de toda lógica federal. Y por eso, en cierta manera, es una forma de democracia. Este es otro de los elementos que me parecían importantes. Pero claro, para exigir esa contención a la mayoría es imprescindible que las minorías renuncien a la unilateralidad. Si no, no hay posibilidad de articular constitucionalmente esto dentro de un mismo Estado. Habrá otras fórmulas, pero no dentro de una organización común llamada Estado. Ni por la mayoría, porque la seguridad de las minorías es un beneficio en común, sin la cual no tendrían un Estado democrático, ni tampoco para las minorías cuya voluntad colaborativa es imprescindible para que las cosas puedan funcionar. Sin embargo, como les decía, en España abundan muchos federalistas sin federación. E intentaré simplificar algunos de los argumentos muy brevemente para centrarme en lo importante. El primero ya lo he sacado, es esta idea de generaliza que algo queda. Hay tantos federalismos como federaciones. Yo no estoy absolutamente de acuerdo. El federalismo no es un conjunto de herramientas técnico-jurídicas. El federalismo no es tener un Senado, Cámara, Representación Territorial o 17 competencias más o menos. El federalismo es una cultura política de lealtades y requiere una articulación política específica. Y allí donde la idea nacionalismo y donde la idea soberanía son palabras fuertes, la palabra federalismo no tiene espacio. Y allí donde la palabra federalismo tiene espacio, las nociones de soberanía y de nacionalismo son nociones absolutamente débiles. Por tanto, el federalismo no es un conjunto de herramientas y de técnicas, federalismo cooperativo, competitivo, etcétera, etcétera, que tenemos los juristas para ayudar a la adopción de determinadas decisiones. Es, en primer lugar, una forma de cultura política. Y en eso me temo que los españoles estamos absolutamente distantes acerca de lo que pueda ser. En un conocido libro, Kenneth lo decía sobre el federalismo, decía, me va a ser muy difícil explicar a los ingleses, dice en su introducción, lo que es un federalismo porque nunca han tenido esa experiencia. Pues imagínense a los españoles que cuando la tuvimos acabamos en el Viva Cartagena. Es, por tanto, terrible explicar y defender una cultura federal o sumamente complejo en nuestro país. Pero un Estado federal sin alma federal, y hay muchas personas que dicen, hombre, el Estado autonómico
ya es casi un Estado federal. Con tres retoques de chapa y pintura, ya casi, casi tenemos un Estado federal. Nos falta el Senado, nos faltan cuatro cosas en las competencias, ponerlas más en limpio, ordenarlas, y ya con esto tenemos un Estado federal. Mire, una cosa es un Estado descentralizado y otra cosa es un Estado federal. Y si algo caracteriza a la Constitución del 31 y a la Constitución del 78, las dos españolas, es que son tan anticentralistas, si se me permite la expresión, como antifederales. De hecho, se crea para evitar el debate federal. Son las dos cosas. Son un modelo sui generis de descentralización que no tiene una ideología que lo soporte, salvo la tradicional, la de los nacionalismos. Y este es otro de los grandes inconvenientes estructurales que tenemos. No es que España, la España autonómica sea un Estado cuasi federal, en mi opinión, lo he puesto por escrito alguna vez, sino que es más bien un cuasimodo, una deformación de lo que puede ser un Estado o debe ser un Estado federal. Lo importante del Estado federal no son las herramientas, es su alma. Y el alma importa. Importa y mucho. Y no se puede implantar un modelo federal donde no existen federalistas. Culturalmente no existen y, por tanto, es sumamente difícil. Lo diré con palabras de un estudioso de este tema al que todos echamos en falta, Miquel Caminal, que en el año 2002, con esta claridad, lo expresaba así. El federalismo y el nacionalismo pueden ser compatibles si y solo si el federalismo se somete al nacionalismo. Cuando el federalismo se somete al nacionalismo o a los nacionalismos, se transforma en otra cosa, en una técnica jurídica y política de organización territorial del Estado nacional. Se diluye como ideología territorial alternativa al nacionalismo. Yo creo que no se puede explicar mejor lo que yo he intentado contar y quizá probablemente 40 años de Estado autonómico. No tantos, pero casi. El segundo argumento que se utiliza por los federalistas sin federación es una especie de cherry picking, es decir, de benchmarking institucional, en función del cual hacen análisis comparativos, ¿no? Y dicen, mira, tenemos tantas competencias, una comunidad autónoma española tiene tantas o más competencias que las que tiene un Estado federal. Y entonces empezamos con las tablas de comparación, por supuesto, todas eligen lo que eligen y lo analizan como lo analizan, como si con eso tuviésemos un referente estructural para entender lo que la federación es. Y el primer problema que tiene todo esto es que federar es definir el centro, no las partes. Esto es importantísimo. Y en España, como hemos ido al revés porque negamos la posibilidad de federar, empezamos haciendo una constitución que es asimétrica, que es todo lo contrario a la lógica de una constitución federal. Una constitución federal no necesita hechos diferenciales. No necesita asimetrías porque ella solo define la federación. Su preocupación es definir la federación y todo lo que no es de la federación automáticamente es de las partes. Por tanto, como es de las partes, ¿por qué hay que escribirlo necesariamente como un elemento diferencial? Es lo que es. La igualdad básica la garantiza la federación. Por tanto, en la Constitución Federal no hacen falta particularismos. Por eso, cuando leemos algunas cláusulas que están en nuestra Constitución, particularmente, podríamos hablar de los arreglos económicos con Navarra y el País Vasco, no suenan a elementos de estructura federal fiscal, suenan más bien a una especie de confederalismo fiscal, si es que esta palabra y esa expresión se puede utilizar. Nosotros, un Estado federal define el centro. ¿Qué es lo que hemos hecho los españoles? Definir la periferia. Como no puede haber partes previas, como para nosotros primero no es la unión y después la unidad, que es lo que ocurre en el federalismo, primero es la unión, y el trabajo diario desde la federación genera la unidad. Nosotros no, la unidad es como casi un imperativo categórico kantiano, ¿no? La unidad se presume, por tanto no hay que trabajar por ella. ¿Por qué nos vamos a malestar en trabajar por la unidad, en unir a las partes, si no hay partes? Solo hay uno, que es el Estado español, uno e indivisible, artículo 2. Por tanto, como solo hay uno, no tenemos que trabajar por la unidad de nada. En el Estado federal no. Desde el primer día la federación trabaja con políticas públicas por favorecer, reforzar la posición de la federación. Tanto es así que con el paso del tiempo ha ocurrido, como recuerda Bruce Ackerman en Somos una nación, se pregunta él en un artículo del año ya 84, ¿no? Y dice, claro, cuando un ciudadano de los Estados Unidos en el momento fundacional le preguntabas de dónde es, te iba a decir, yo soy de Massachusetts. Hoy le preguntas de dónde es y te dirá de los Estados Unidos.
La federación ha conseguido un efecto de creación, ha ido de la unión a la unidad. Pues bien, el Estado autonómico parte de la unidad y en la medida en que intenta crear particularismos y subdivisiones, produce un vértigo y provoca la insatisfacción de todo el mundo. De unos porque dicen hasta dónde vamos a llegar, hay que cerrarlo. ¿Dónde está? Hay que acabar con esto porque nos estamos desmembrando hacia abajo. Y otros dicen, es que a mí no me llega lo que me está dando. Esto es un problema de construcción inversa del proceso. Pensar en federal supone lo contrario. Vamos a pensar qué podemos poner en común para mantener una igualdad común del conjunto y no metamos las diferencias en la Constitución. Ya están en cada uno de los estados. Intentemos, por tanto, cambiar la perspectiva. De nada sirve, por tanto, el benchmarking si no somos capaces de definir el centro. Y para definir el centro, y concluyo ya, no voy a alargarme, quedan demasiadas cosas en el tintero, pero el tiempo es el tiempo, para definir el centro, yo sí creo que al menos los federalistas debemos insistir en la necesidad de abandonar de una vez por todas este amor, este frenesí que sobre todo los españoles y algunos constitucionalistas españoles tienen por la palabra soberanía. Son pocas las constituciones del mundo que utilizan la palabra soberanía en su texto. Es mucho mejor we the people, nosotros el pueblo, o todos los poderes del Estado derivan del pueblo. Son fórmulas muy tradicionales. Tenemos que, de alguna manera, si queremos reformar nuestra Constitución, desinflamarla de vocabulario del 19, que al final no es más que teología política trasladada primero a la monarquía y después a la democracia. Si hay un concepto inútil y absolutamente estéril para la teoría de la democracia es la palabra soberanía. Lo fue para la teoría del Estado, sin duda, pero no para la teoría de la democracia. La democracia es horizontal. La palabra soberanía exige una verticalidad inevitable. La utilicemos en el contexto que la utilicemos. Por eso Madison ya decía, nosotros tenemos un modelo de soberanía compartida, pero quiero citarles y concluyo, voy a dedicarme a esa literalidad, frases de conocidos estudiosos del federalismo, por tanto, no mías, para que no duden, para que vean cómo, desde su óptica, se contempla este fenómeno de la soberanía. Y, por tanto, no tenemos que preguntarnos en una reforma federal de una constitución acerca de quién va a ser el soberano. La primera es del año 1954, de Friedrich, que escribía con esta ironía. Los juristas, partiendo del principio de que todos los estados poseen una soberanía indivisible, se han esforzado en descubrir esta en el Estado federal, sin caer en la cuenta de que es imposible descubrir una cosa allí donde no existe. Cierro la cita. En una sentencia, en este caso es un voto particular del juez Kennedy, a una conocida sentencia del año 1995 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Term Limits, dice, los constituyentes norteamericanos desintegraron el átomo de la soberanía. También textualmente. Y el azar al que todos conocemos por sus trabajos teóricos, escribe, es importante repetir que una de las características del federalismo que nace de su base popular es la reducción de la soberanía a una cuestión incidental. Pues bien, si queremos que podamos hacer una reforma de nuestra Constitución en el camino federal, no basta solo con cambiar el Senado para convertirlo en algo imposible, que es una Cámara de Representación Territorial. Imposible porque no conocí nunca a ningún senador sin ideología ni a ningún diputado sin territorio. Esto es un absurdo absoluto, ya heredado también del 19. Hicieron muy bien en Nueva Zelanda suprimir su segunda Cámara ya en la década de los 50. Canadá está en el mismo problema, Australia está en el mismo y Estados Unidos no porque su Senado es otra cosa. Por tanto, dejémonos de preocuparnos a veces de los arreglos jurídicos cortos y pensemos en el arreglo jurídico fundamental. ¿Seríamos capaces de hacer una constitución que dijese España se integra por X comunidades autónomas, estas comunidades autónomas se unen en eso, en un pacto federal y la federación tiene las siguientes competencias? Seguro que si hacemos ese ejercicio nos pondremos mucho más de acuerdo que no si intentamos poner en la constitución yo quiero lo mío, yo quiero lo mío, como diríamos en Galicia, un reflejo de nuestras parroquias. Probablemente nos iría mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Caamaño. Hemos podido comprobar que estás en plena forma, con los mejores tiempos. Has llenado la mesa
de problemas. De sugerencias, de problemas, y ya prácticamente tendríamos que empezar ahora el coloquio. Temas muy polémicos y muy interesantes. Pero antes oiremos, por supuesto, con mucho agrado al profesor Luis López Guerra. Tenemos la visita del rector magnífico de la universidad. Bienvingut, si voleu seure. Sí, por casualidad de una interrupción y podía saludarlos. Un saludo desde aquí porque no tengo tiempo para quedarnos. Bienvenido, gracias. Adelante, Luis, cuando quieras. Muchas gracias, y como los que han hablado antes que yo, pues deseo expresar mi agradecimiento al Instituto de Estudios del Autogobierno por esta invitación que me permite pues compartir la mesa con antiguos colegas y amigos, y estar de nuevo en esta universidad con la que he tenido siempre estrecha relación. Y al hablar en tercer lugar, pues muchas de las cuestiones ya se han planteado y se me permite pues entrar un poco directamente en las preguntas que nos formula, que hemos recibido de Ferran Requejo. La primera que nos formula es: ¿representa el federalismo una posible vía de solución para resolver el tema territorial nacional de fondo entre Cataluña y el Estado? En este caso, ¿qué modelo federal sería el más conveniente? Claro, la pregunta, para empezar, plantea el tema, dice, ¿cómo resolver el tema de fondo? Claro, ¿cuál es el tema de fondo? O sea, se ha señalado aquí ya, en fin, quizás simplificando, pues el tema de fondo podría definirse como las tensiones entre Cataluña y el Gobierno central, o si se quiere, entre las autoridades catalanas y las autoridades del gobierno del Estado, pues referentes al grado de mayor o menor dependencia de las autoridades catalanas con respecto a las autoridades centrales, sobre todo tensiones derivadas pues de la percepción, de la perspectiva catalana, que las autoridades centrales pues no vigilan, no respetan o no garantizan suficientemente intereses derivados pues de las peculiaridades culturales o políticas o económicas de Cataluña. Y estas tensiones y diferencias no son cuestión de hoy ni de ayer, son, en fin, basta mirar a la historia para ver que las confrontaciones pues han sido permanentes y se han mantenido durante, pues a partir, digamos, desde la misma, prácticamente a partir de la unificación de los reinos y las coronas de Aragón y Castilla en el siglo XV, pues prácticamente cada siglo se repite algún tipo de confrontación. Claro, esto sea en los momentos modernos se ha intentado resolver estas confrontaciones por diversas líneas, desde el puro y simple centralismo adoptado por la Constitución de 1812, soluciones de tipo local, la mancomunidad creada por Prat de la Riba, el sistema puesto en práctica inicialmente por la Segunda República del Estado integral, últimamente pues el sistema autonómico que ha sido desarrollado por la Constitución de 1978 y la práctica posterior. Bueno, el resultado, desde luego, de la perspectiva actual es que todos estos sistemas, y desde luego el que tenemos hace 40 años, pues han presentado severas deficiencias. Y no hace mucha falta entrar en el tema ahora de cuál es el problema de la crisis, podemos decir, del Estado autonómico. Debo decir que sería interesante reflexionar sobre esto. Y, por ejemplo, ahora en esta mesa estaba pensando cuando hablaba Adela, que aquí todos los que estamos somos miembros hemos trabajado en el Tribunal Constitucional, tres de nosotros como magistrados y vicepresidentes, curiosamente los tres. Y Frank Amaño fue letrado, no hace falta que señale la función de los letrados en el Tribunal Constitucional, pero así todo podemos decir que hay letrados y letrados, y yo recuerdo porque Frank coincidió cuando estaba yo en el Tribunal y Carles también, pues coincidió que Frank no tenía potestas, pero tenía autoritas, puedo decirlo desde ahora. Sería interesante, digo, esta coincidencia en el tribunal para, de miembro del tribunal, no ahora, porque no es posible, pero sí en algún momento, pues, hacer una reflexión sobre qué hemos hecho bien y qué no hemos hecho tan bien. Es decir, yo estuve hace unos años en un seminario que organizó Carles Viver en el Instituto de Estudios Autonómicos sobre el problema de la vinculación del legislador a las decisiones de los tribunales constitucionales, y uno de los puntos que se plantearon allí fue el famoso overruling que hace un tribunal constitucional cuando se da cuenta de que
no ha resuelto adecuadamente en un momento determinado. En fin, sea por deficiencias sistémicas de la Constitución, sea por errores o problemas en la práctica, sea por la evolución natural de la sociedad española, pues el hecho es que la solución dada, o el intento de solución dado con afirmaciones y silencios, como señalaba Fran, pues se plantea muy notables problemas y no hace falta extenderse sobre ello. Claro, la pregunta aquí que se hace, ¿hasta qué punto un Estado federal pues puede suponer una solución a estos problemas? Claro, la respuesta aquí sería que el Estado federal es un concepto teórico, pero también se lo enseñaba Fran, pues hay muchas variedades de Estado federal. El problema está, que tal como yo lo veo, en que todavía, si bien se afirma el principio como propuesta de Estado federal, lo que no tenemos son propuestas más detalladas sobre exactamente cuando se propone un Estado federal, exactamente qué significa eso en la práctica económica, social y jurídica, una mayor precisión. Sin embargo, y también lo señalaba Fran, aunque no existan estas precisiones, por lo menos hay un conjunto de elementos comunes a los sistemas federales y por lo menos a los sistemas federales europeos en nuestro contexto más cercano, de forma que uno podría preguntarse si efectivamente estos elementos comunes pueden ayudar de alguna manera a satisfacer las pretensiones, las aspiraciones que han estado en la base de las tensiones entre Cataluña y los poderes centrales. De forma que sería, creo yo, interesante hacer un enfoque, ya que estamos en sede académica, de una perspectiva material y de una perspectiva formal sobre el sentido del federalismo. Entonces, la perspectiva material, del contenido concreto, ¿qué significa el federalismo? Bueno, podemos ir viendo algunos aspectos específicos, ya digo casi de, no digo de detalle, pero cercanos. Para empezar, en un Estado, si vemos los Estados federales europeos, un primer elemento que aparece es frente a la norma básica del sistema, y efectivamente hay una constitución federal, pero la norma básica de cada ente federado es una constitución, y es una constitución que por definición es aprobada por el mismo Estado federado exclusivamente, es decir, no nos encontramos con una norma inserta en el ordenamiento y que en último término tenga que ser aprobada y ratificada por el poder legislativo federal. Las constituciones de los Länder alemanes pues son aprobados por sus respectivas asambleas cuando se llevan a cabo, las constituciones de los Estados Unidos por las convenciones constituyentes, etcétera. No hay una, digamos, la constitución es una constitución, no es una ley, sino que es una constitución. Y como consecuencia, pues muchos de estos estados federados, otro aspecto relativamente común a los sistemas federales, es que exista un tribunal constitucional dentro de los entes federales. Hay tribunales constitucionales en los Länder alemanes, hay tribunales constitucionales también en algunos cantones suizos, en Neuwahl, en Jura, en algunos de ellos. Es decir, esto es una primera, creo que por lo menos indica, tiene una cierta relevancia en cuanto al sistema de competencia general. Porque si vamos entrando luego en los diversos poderes, pues nos encontramos también con precisiones que suponen una notable, muy notable diferencia con respecto al sistema autonómico. La primera de ellas, yo creo que una muy llamativa, de la perspectiva del jurista, el poder judicial. En los estados federales, el poder judicial pertenece en forma ordinaria a los estados federados, no pertenece a la federación. Es decir, en el caso, normalmente, existe un tribunal federal, en el caso alemán, existen unos tribunales federales en materias concretas, pero los jueces ordinarios son los jueces de los Länder, y cada land tiene su tribunal superior, y hay que tener en cuenta que el nombramiento y selección y organización interna de estos tribunales no lo hace la ley federal, lo hace la ley de cada land. De hecho, en términos numéricos, hay 560 jueces federales en Alemania y 26.800 jueces de los Länder nombrados y seleccionados y organizados por cada land. En Estados Unidos es similar el caso. Hay una organización judicial ordinaria que es básicamente estatal de cada uno de los estados. Las jurisdicciones federales son muy reducidas, es decir, hay unos 800 jueces federales para unos 300 millones de habitantes y son para la aplicación
concreta del derecho federal. El 90% de los casos penales, por ejemplo, son resueltos a nivel estatal por jueces designados y seleccionados desde la perspectiva también de acuerdo con los mandatos de las constituciones estatales, no federales. Es decir, que el Poder Judicial en un Estado federal, en los Estados federales europeos, muchos de ellos, o en Estados Unidos, pues son incluso en Suiza, por ejemplo, todavía los tribunales, más llamativo, pues los tribunales ordinarios son de competencia cantonal y existe también un número muy reducido de jueces federales elegidos por la Asamblea Federal. Incluso en Canadá, donde tiene la Federación mayores competencias, en cuanto a los tribunales federales y algunos tribunales superiores de las provincias, también la jurisdicción, los jueces son jueces de las provincias seleccionados y organizados de esa perspectiva. Es decir, que ya la introducción de un sistema federal, de acuerdo con este tipo de modelo, pues supone una diferencia muy notable con respecto al sistema español, como ustedes saben, que se basa en la completa estatalidad, podemos decir, del poder judicial. ¿Qué ocurre en cuanto al poder ejecutivo? También nos encontramos una evolución en los estados federales. Usualmente se entiende que la administración es competencia, quiero decir, en cuanto que no existe un mandato constitucional de que la administración pertenezca al Poder Federal, se entiende que la administración ordinaria, el Poder Ejecutivo, corresponde también a los entes federados. Es decir, en el caso de la Ley Fundamental de Bonn, esto está explícitamente señalado, es decir, a los Länder les corresponde la administración y la ejecución y toda la organización, digamos, burocrática del Estado. Ello implica, por ejemplo, la inexistencia en los países federales de una figura similar a la del delegado del Gobierno que existe en nuestro sistema. Hay un comisario del Gobierno en Italia, pero Italia no tiene, obviamente, una estructura federal. Y, claro, esto, por ejemplo, resulta también muy llamativo con respecto a ciertos aspectos de la Administración, como puede ser la Fuerza de Seguridad o Fuerzas de Orden Público, que los estados federales son competencias, se entiende que son competencias de los entes federales, de los Länder. En Alemania, la policía es policía de los Länder. En general, hay algunas organizaciones de tipo a la seguridad nacional y a la presencia de la Constitución, que son de naturaleza federal, pero las Fuerzas de Orden Público pertenecen exclusiva a los entes territoriales. En Estados Unidos es lo mismo, es decir, existen algunas agencias federales, pero las fuerzas de orden público y seguridad, policía, etcétera, son por definición fuerzas estatales. Y lo mismo ocurre en Suiza, es decir, incluso en Canadá, aunque tienen un famoso cuerpo de fin federal, la famosa policía montada, sin embargo, la gran cantidad de las fuerzas de orden pues son también pertenecen a las provincias mediante un sistema de acuerdos con la federación. Es decir, que también en cuanto a las consecuencias prácticas de un modelo federal en los modelos más cercanos, pues realmente supone también una diferencia muy notable con respecto al modelo autonómico. Hombre, a veces se dice que nuestro sistema autonómico da más más poderes a los entes federados, vamos a decir, las comunidades autónomas, que lo que dan las federaciones a los estados federados. Yo, francamente, es una afirmación que no acabo de entender muy bien, sobre todo cuando nos fijamos concretamente en competencias específicas. En cuanto al poder legislativo, viene verdad que aquí la cuestión es muy complicada, puesto que la gestión de los estados modernos pues requieren fundamentalmente una actuación de cooperación y de colaboración entre poderes es muy considerable y en aspectos económicos, por ejemplo, es muy difícil establecer un federalismo de separación entre estados y federación. Así todo, en los estados federados o federales cercanos a los nuestros, también hay que tener en cuenta que la extensión de la potestad legislativa de cerca a nuestro país, quiero decir, la extensión de la potestad legislativa muy considerable, los Estados Unidos en una potestad legislativa en materia, por ejemplo, de legislación civil y penal. En el caso suizo, sin embargo, pues el Código Civil y Penal son federales, pero las leyes de procedimiento pues son leyes de los cantones y algunos cantones son curiosamente muy pequeños. Y, en fin, digamos que también en este caso pues existe una mayor competencia, podemos hacer una considerable diferencia en cuanto a la competencia legislativa con respecto a la que se puede tener en estados no federales o justamente en el caso español, el caso autonómico. Y lo mismo se puede decir con respecto
al sector tributario. Es verdad que, teniendo en cuenta la importancia que tiene en estos momentos la cohesión económica de las unidades estatales, no puede haber una división tajante o separación entre los poderes tributarios federal y federados, pero sí es verdad que el alcance de lo que podemos llamar corresponsabilidad tributaria o financiera en los Estados federados es muy superior a la que puede darse en un sistema basado, como por ejemplo el sistema español, en el llamado sistema LOFCA, en que realmente la potestad tributaria corresponde casi en exclusividad al Estado, por cuanto que impide la existencia de tributos comunes. Incluso en este aspecto también, ya digo, que existe pues una ampliación en los Estados federales, una ampliación con respecto a otro tipo de Estado. Claro, de esta perspectiva se puede decir, bueno, pues quizás material, el tener un sistema federal en España pues podía suponer satisfacer pues muchas de las peticiones históricamente planteadas por la opinión y los gobiernos de Cataluña. Entonces, la jurisdicción federal, una jurisdicción en general federal, y sin entrar en mayores precisiones, puesto que efectivamente hay muchas vías federales y no tenemos una propuesta concreta detallada de los partidos, pues podría decirse, bueno, un sistema federal en principio pudiera de alguna forma servir para suavizar o quizás resolver la cuestión catalana. Lo que pasa es que el tema es más complejo y también se ha señalado aquí si nos fijamos en los aspectos formales. Porque, claro, un sistema, digamos, de distribución del poder pues puede ser de dos tipos y en España se ha hablado ya y yo tengo esta experiencia, el sistema homogéneo, se concede un sistema de distribución territorial de poder que valga para todo el territorio, para todas las unidades, o bien tenemos un sistema en el que hay una diferenciación en cuanto al régimen de las unidades territoriales. En principio, el federalismo tradicional pues se basa en el principio de homogeneidad, mientras que otra fórmula, la fórmula del Estado integral, tal como se practicó en la Segunda República, otra cosa eran las posibilidades, pues suponía una fórmula de sistema de diferenciación, mientras duró, pues al explorarse los estatutos de Cataluña, el País Vasco y eventualmente se aprobó, se sometió a referéndum el de Galicia. El Estado autonómico, pues digamos que es una fórmula mixta. En principio se admite la extensión de autonomía a todas las nacionalidades y regiones que tienen derecho a la autonomía, pero luego, debido al sistema de reparto de competencias, pues se deja que sea cada estatuto el que fije las competencias. La tendencia podría decirse que sería hacia la homogeneidad, pero en la práctica pues todavía quedan diferencias notables. Un sistema, digamos, de tipo mixto. Claro, el problema en el caso español, si se habla de un modelo federal e incluso se considera que este modelo federal podría suponer una distribución de competencias tan amplia como la que me refería al principio en cuanto al sistema judicial, al poder judicial, ejecutivo, legislativo, la cuestión está es si este sistema puede extenderse a todo en la extensión del territorio del Estado, porque hay varias cuestiones. Una es, desde luego, la diferente voluntad política. Es decir, tradicionalmente pues ha habido los sistemas políticos partidistas dentro de las diversas comunidades autónomas, pues efectivamente no son los mismos y las pretensiones de autonomía pues son mayores o menores, lo cual viene unido a otra cuestión que es evidentemente los costes de las competencias. Yo les puedo decir a ustedes, cuando yo era secretario de Justicia, una de las, supongo que Fran tendría una experiencia similar, pues teniendo en cuenta que los estatutos de autonomía habían asumido competencias en materia de justicia, por ejemplo, pues la idea era que efectivamente llevar a cabo las transferencias para que la organización de la justicia tuviesen las comunidades autónomas que lo hubieran asumido los estatutos. Bueno, pues lo que se encontraba uno era con una notable resistencia por parte de las comunidades autónomas, de varias de ellas, porque claro, el coste, imagínense ustedes el coste que supone una administración de justicia. Ahí lo que se puede llamar economías de escala. No es lo mismo una administración de justicia para 45 millones de personas que una administración de justicia para 1,5 o 2 millones. Los costes pues aumentan exponencialmente. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en competencia en materia penitenciaria. Es carísimo un sistema de cárceles, competencias en materias de seguridad, de orden público, etcétera. Es decir, que no existe, por una parte es dudoso que exista una misma voluntad política, por otra parte un problema del coste de los servicios, lo que lleva también al tema de la financiación. Una financiación en un sistema federal donde estuviesen prácticamente igualdad de competencias, pues plantearía el problema de cómo se financian estas competencias tan caras asumidas por las diversas comunidades autónomas,
la asunción de mayores poderes, la asunción de mayores responsabilidades, la asunción de mayores gastos y, posiblemente, y ese es un problema también de los sistemas federales, de la asunción de mayores cargas tributarias con los problemas que eso plantea en diversas situaciones económicas. Claro, estas dificultades del federalismo, digamos, homogéneo, a lo que nos lleva son a dos cuestiones. Una la planteó Adela. Bueno, entonces había que hablar de un federalismo asimétrico. Claro, el concepto de federalismo y federalismo asimétrico pues son a veces difíciles de conciliar. ¿Deben todos los entes federados asumir las mismas responsabilidades y poderes? El tema se viene a unir también con otro, que es el de lo que los rusos llaman en la Federación Rusa los sujetos de la federación. Bueno, si tenemos un sistema federal, ¿quiénes serían los sujetos de esa federación? Porque ya hemos hablado, en la Constitución, para empezar, habla de nacionalidades y regiones, para empezar a arrojar algo de confusión sobre el tema. Yo recuerdo un ensayo del profesor Rubio Berente hace unos años, hace 3 o 4 años, en que él hablaba de que había lo que él llamaba naciones mayores y naciones menores, en el sentido cuantitativo. Y decía, bueno, en España una nación mayor que a su vez está subdividida en regiones y luego hay naciones menores. Pero aquí ya nos introduce en un concepto ya todavía más complicado. Entonces, la cuestión sería que, respondiendo un poco a la pregunta de Ferran Requejo, bueno, el sistema federal materialmente podría solucionar, estamos hablando de los problemas concretos históricos entre Cataluña y España, podría suponer un avance en la relación, una mayor clarificación, pero su extensión al conjunto del territorio yo creo que presenta problemas que exigirían quizás una redefinición de qué entendemos por federalismo. Fran nos ha hecho una exposición teórica de las bases en que se funda, pero claro, la operativización o la instrumentación probablemente es complicada. Para acabar, entonces, la segunda pregunta que nos hace Ferran. Bueno, y entonces un referéndum de independencia sería un camino de solución al problema de fondo. Yo creo que está bien planteado en cuanto no dice una solución, sino un camino de solución, es decir, bueno, un instrumento dentro de la solución del problema. Hombre, yo creo que la respuesta puede ser, primero, es posible, yo no sé bien qué es un referéndum de autodeterminación, es decir, es un referéndum de independencia, es un referéndum de proclamación del principio de autodeterminación, exactamente qué es. Pero bueno, está claro que un pronunciamiento del pueblo catalán sobre su relación con el Estado español, por una parte, el Tribunal Constitucional ha dicho claramente, creo que fue en la 259 del 14 y luego en la sentencia sobre la ley de referéndum catalán, fue en la 114 del 17, ha dicho, vamos a ver, no se pueden sustituir los mecanismos en las materias que afectan a la Constitución, no se pueden sustituir los mecanismos de reforma de la Constitución por otro mecanismo. Es decir, los mecanismos previstos legalmente son los que están ahí y son las vías para llevarlos a cabo. De forma que, pues, un referéndum, un pronunciamiento del pueblo catalán al respecto, cuando se considere integrado dentro del procedimiento de reforma constitucional, bien sea el simple, bien sea el agravado, que es un poco complicado, pero, en fin, para eso se puede ver, es posible. La cuestión es si cabe un pronunciamiento separado del sistema de reforma. Claro, yo lo que veo, y en primer lugar, es que el artículo 92, que se refiere a referéndums consultivos, el referéndum constitucional, el artículo 149.1.32 se refiere a autorización por parte del Estado de referéndum dentro del marco de las comunidades autónomas. Yo encuentro que la doctrina del Tribunal Constitucional, si bien impide que un referéndum se llame de autodeterminación o lo que se quiera llamar, no puede sustituir al mecanismo de reforma, tampoco prohíbe esta doctrina que se lleve a cabo este pronunciamiento, siempre que no sustituya, obviamente, a la reforma constitucional. Claro, el llevarlo a cabo también legalmente tiene sus complicaciones. Posiblemente haría falta una previsión específica en la ley del referéndum. Yo no sé si el artículo 122 del estatuto es suficiente base teórica. Cuando uno lee al Tribunal Constitucional, pues tiene sus dudas al respecto. Pero el hecho de que hubiera un referéndum dentro de este marco legal, pues a mí no me parece imposible. Otra cosa es que, obviamente, se trataría no de un referéndum decisorio, sino formalmente consultivo. Digo formalmente porque en un sistema democrático es muy difícil considerar que un pronunciamiento claro por parte del electorado tiene un valor exclusivamente consultivo, es decir, obviamente tiene más valor. Ahora bien, también debo decir, si el referéndum parece posible, yo veo que
plantea muchos problemas en cuanto a la conveniencia y en cuanto a la práctica. Es decir, ¿en qué momento debe llevarse a cabo el referéndum? ¿Antes de iniciar un proceso de negociación? Bueno, tenemos estos últimos años la experiencia británica del referéndum sobre el Brexit, que se hizo antes de la negociación, entonces el resultado ya vemos cuál es. ¿Durante o después? Bueno, parece que tendría sentido un referéndum cuando se conocen las posibles alternativas existentes desde las más radicales hasta las menos. Por lo menos, si hubiese alguna propuesta concreta, pues podría servir. Lo cual llega a la última conclusión. ¿Hasta qué punto el contenido del referéndum de autodeterminación tiene que ser precisamente sobre la autodeterminación? Es decir, si llevado a cabo una negociación se formulan alternativas concretas, un pronunciamiento sobre esta alternativa, bien positivo, bien negativo, pues se puede considerar como expresión efectiva de la voluntad del electorado. Otra cosa es, y con esto termino, los efectos prácticos de este pronunciamiento. Se ha citado antes la doctrina de la Corte Suprema canadiense con respecto a los efectos políticos de un referéndum, en caso de Quebec, de secesión. La verdad es que cuando uno lee tanto la sentencia del Tribunal canadiense como la Ley de Claridad, pues no es nada claro. Quiero decir que la Ley de Claridad establece que tiene que haber unas consecuencias políticas, etcétera. Lo que pasa es que no se sabe cómo se instrumenta eso. Yo creo de cualquier forma que tanto la posibilidad como sobre todo la conveniencia de un referéndum de autodeterminación tiene sentido, y eso creo que la experiencia británica nos sirve, en el marco de un proceso en que las alternativas estén claras, no al inicio de un proceso, sino durante o después. En cualquier caso, y como decía al principio, como lo que no tenemos son propuestas concretas y prácticas, pues en el marco académico podemos hacer elucubraciones teóricas que pueden verse desmentidas por la realidad. Pues con esto ya pues dejo mis observaciones, ya digo, al mejor juicio, no solo de mis colegas, sino también de los hechos, cuando y si se producen. Con esto termino y muchas gracias. Muchas gracias, profesor López Guerra. Parece que me han dicho que tenemos una baja, me parece, en la segunda mesa redonda, de modo que podríamos 20 minutos de… Pues abrimos el debate. Hay muchos temas sobre la mesa, supongo que sería una primera. Yo me gano la vida dando clase de ciencia política en Alemania, en el Estado Libre de Baviera, y de vez en cuando no, también toca el caso español, el Estado Autonómico, y surge la pregunta de algún estudiante si no sería mejor hacer una reforma federal, ¿no? Y luego yo siempre contesto, sí, seguramente sí, pero con la reforma federal de España pasa un poco lo mismo que con la reforma constitucional en Weimar, en la República de Weimar. Me acuerdo de una cita muy buena que refleja el dilema en el que nos vemos y por el que estamos aquí, ¿no? Que es de Otto Kirchheimer, un alumno de Carl Schmitt, pero socialdemócrata, que tuvo que exiliarse en el 33 y tiene unos artículos muy buenos sobre los dilemas de los silencios de Weimar, ¿no? A los que también se refería Schmitt. Y Kirchheimer escribió sobre el debate que había en Weimar sobre la reforma constitucional, que no se llegó a efectuar, como sabemos, o sea, Weimar se acabó mal. Espero que no acabe tan mal lo que pasa aquí, pero no vamos demasiado bien tampoco. Pero Kirchheimer escribía que si el Reichstag, el Parlamento alemán, fuera capaz de legislar sobre la reforma constitucional, esta reforma no sería necesaria, ¿no? Y exactamente esto es lo que pasa aquí en España. O sea, y es de pregunta a todos, especialmente al federalismo efervescente de Francisco Caamaño, ¿no? O sea, si la reforma federal de España fuera posible, esta reforma no sería necesaria y no estaríamos sentados aquí haciendo este debate. O sea, yo como politólogo le quisiera preguntar, está muy bien la utopía, la especulación, y es una crítica que le hago yo como politólogo a un jurista, pero ¿dónde están los actores? ¿Dónde están los intereses, los partidos que serían capaces de moverse en esa dirección? Porque si no, estamos en un déjà vu permanente. Yo recuerdo que vengo aquí desde hace mucho tiempo y siempre escucho lo mismo, pero creo que no ha pasado nada, ¿no? Muchas gracias, Fran, por alusiones. Sí, nada, por alusiones, encantado.
Yo intenté hacer esa introducción un poco extraña entre las ausencias y constitucionales y lo que es expreso precisamente para abordar este asunto. Es decir, en España hemos tratado las ausencias constitucionales como si fuesen ambigüedades. Las ambigüedades las interpreta la mayoría de la Constitución. Quien es mayoría interpreta la Constitución. Por eso ha sido elegido en cada momento. Y si no, el Tribunal Constitucional. El problema es que en España hemos, debido a la imposibilidad de reformar la Constitución, interpretado verdaderas ausencias por la mayoría. Y esto genera desafecciones, justamente, por la imposibilidad de reformar la Constitución. Esta misma experiencia yo la he compartido con el profesor Gómez Canotiño, de los que están aquí, es un gran constitucionalista portugués, yo estaba con él en Coimbra, cuando los portugueses acometieron, los portugueses tenían una Constitución muy, muy marcada por las ideas del Partido Comunista en su momento, y por tanto para entrar en la Unión Europea necesitaban reformarla, pero no podían porque tenían cláusulas de intangibilidad. Había materias que no se podían reformar. Entonces, Portugal ideó una cosa que ellos llaman a dupla reforma. Primero reformaron las cláusulas de intangibilidad y una vez suprimidas reformaron la Constitución. Yo le decía, ingenuo de mí, a Gómez Canotillo, le preguntaba, oye, pero esto es hacer trampas, esto es un fraude a la Constitución. Su respuesta a mí siempre me quedó grabada, por eso la comparto con ustedes. Y fue, ¿por qué van a tener que hacer los soldados algo que pueden hacer los juristas? Y efectivamente. Es decir, habrá que buscar alguna fórmula legal antes de que sea tarde para poder franquear sobre todo la parte de nuestra Constitución relativa a la reforma agravada, que es un imposible en la práctica, es peor que una cláusula de intangibilidad, porque es obligar al suicidio de las mayorías, un suicidio político que es francamente imposible. Estoy por eso de acuerdo, es uno de los grandes problemas que tenemos. Sí, doy la palabra. No, para... Creo que no hay. Me extraña que no haya preguntas porque hay polemistas evidentes aquí en la sala. Supongo que irán saliendo. No, una sola. Tú has hablado, Fran, el pacto federal es un pacto de lealtad que, por tanto, excluye el derecho a la secesión. Y dices, los ejemplos, dices, solo hay el ejemplo de Etiopía, ¿no? A mí me parece que aquí, no sé, es mi opinión y te lo pregunto si voy muy errado. Aquí no hay un cierto salto lógico, una cierta petición de principio. El hecho de que haya un pacto de lealtad lleva necesariamente a que los que han pactado nunca se pueden marchar. Yo enlazaría con lo que decía Adela, ha dicho, no utilicemos, conceptos tan cargados de ideología, ¿no? como este, el derecho a la secesión y demás. Yo podría aceptar que el derecho a la secesión en estos términos fuertes, ¿no? Pero entonces yo te preguntaría, ¿qué ha hecho Canadá o qué ha hecho el Reino Unido con Quebec cuando les ha permitido un referéndum que llevaba como consecuencia una posible secesión, o el Reino Unido, que les dice, sí. Si ustedes aprueban mayoritariamente, yo apoyaré su salida. Entonces, no hay una cierta petición de principio en esta negativa. Y más todavía es que yo veo que si no hay esta posibilidad de marcharse, no habrá nunca un pacto federal en este país, me parece, como mínimo en mi posición. Yo voy a intentar explicar la sentencia del Tribunal de Canadá. Que...
en mi opinión, no hay la posibilidad de que un foedus sin fides. Es decir, foedus exige fides. Y si no hay fides, no hay foedus. Para eso no hagamos un pacto federal, busquemos otro escenario. Pero al final acabaremos, acabaremos haciendo un debate terminológico, ¿no? Porque pues no le llamemos, le llamemos derecho de secesión, pero que el Estado español me dé a mí lo que dio el Estado canadiense a Quebec, el reconocimiento este, o el Reino Unido. Bueno, pero eso es hacer un referéndum, entonces eso es distinto. Bueno, ¿no? El acuerdo federal, digamos, que está con una vinculación, claro. Yo leo más claramente la sentencia solo una matización, de Carlos, Canadá. Si me pregunta. Bueno, creo. Sí, siguiendo este hilo un poco, quizá una propuesta, en vez de hablar de derecho de secesión, quizá podemos hablar de una forma específica de reforma constitucional, y voy a ello. Creo que decir que la lealtad no permite el exit me parece demasiado fuerte. De hecho, teológico casi, ¿no? Creo que es más ponderado decir que hace falta un equilibrio entre el voice y el exit, y entre la loyalty y el exit. Y aquí, bueno, el título de Hirschman, ¿no? Y algo ha caído, pero da igual. Exit. Pues después aquí se ha citado, por ejemplo, a Bruce Ackerman, y vamos a la reforma constitucional. Bruce Ackerman, ¿cómo explica que no se siga el proceso de reforma constitucional del artículo 5? Dice, pues mira, esto se explica quizá históricamente porque esta identidad nacional dual desde el principio, o quizá incluso una identidad nacional más estatal, los ahora ciudadanos americanos se sentían identificados con sus estados, y con la federación era algo en construcción. Pero ahora se sienten más identificados con la federación. Por eso necesitamos un nuevo procedimiento de reforma y no seguimos el procedimiento del artículo 5. Hay un proceso implícito de reforma. Quizá necesitamos también un proceso de reforma implícito aquí. ¿Por qué? Porque en Cataluña quizá esta identidad nacional ha cambiado, porque quizá... Y bueno, y estos elementos del we the people, ¿no? Pues cuando haya una movilización muy grande, cuando se haya deliberado durante mucho tiempo, quizá habrá un momento que los altos tribunales, las altas autoridades dirán, bueno, pues ha habido un switching time. Y quizá esta podría ser una manera, no hablar de derecho de decisión y buscar un equilibrio entre lo que sería loyalty y exit. No podemos ir directamente al exit, pero tampoco la loyalty no lo puede eliminar del mapa. Estoy, bueno, sustancialmente de acuerdo. No pude explicarlo, era cuando iba a interrumpir a Carlos precisamente para decirlo. De alguna manera, el pacto de lealtad se ha trasladado en las federaciones a la cláusula de reforma. Es decir, yo entro en el juego, pero usted no puede reformar la Constitución por el solo hecho de tener la mayoría. Si no cuenta con las minorías, y este es el equilibrio del pacto, no puede cambiar la Constitución. Este fue el cierre. Es decir, yo renuncio a mi derecho a irme, minoría, a cambio de que usted no puede cambiar el status quo unilateralmente por ser mayoría. Y eso se trasladó a las cláusulas de reforma. Y ahí, en ese juego, es donde hay que explorar. Pero eso no tiene nada que ver, porque es un equilibrio no unilateral, sino precisamente es una estructura de bilateralidades completamente distinta a la idea del derecho a la secesión, que es como un derecho natural en el que yo, individuo o colectivo, tengo con la voluntad de poder irme, más allá de que quieran o no quieran. Y el único argumento es que mi voluntad es democrática. Ahí no, ahí hay unas cláusulas de reforma que permiten un diálogo, un procedimiento completamente distinto y donde hay dos, inevitablemente dos, no uno. A eso me refería. Bueno, ahondando un poco en este interesante debate, me ha parecido de las tres intervenciones, y también incluida la de Carles en su parte de coloquio, que bueno, cabe vislumbrar una solución, o a mí por lo menos esa es la sensación que me han transmitido. Y quería hacer tres preguntas para confirmar si mi percepción pues es correcta o no, ¿no? La primera, dirigida a Adela, ¿no? Usted como ponente de aquella famosa sentencia, ¿considera que los apartados relativos a los principios de aquella resolución del Parlament, donde se establecía, no me acuerdo si eran 8 principios, se establecían, digamos, bueno, unos compromisos democráticos, éticos, en relación al proceso? Porque yo recuerdo estudiar aquella resolución y me pareció muy, muy sugerente, porque nos decía el cómo, ya no era el qué, sino nos decía, sí, pero con un compromiso democrático. Y yo que vengo de Euskal Herria,
pues era muy interesante conocer precisamente que el cómo se comprendía de una manera de actuar. Me gustaría saber si usted considera que en el Estado se admitiría como base de acuerdo aquellos principios. Si sobre esos principios de aquella sentencia que considera constitucionales se puede empezar a construir, y gente que en este momento está en contra del independentismo estaría dispuesto a compartir y comenzar un diálogo sobre esos principios. Primera pregunta. Segunda pregunta, muy interesante también la necesidad de profundizar en un modelo federal a nivel de Estado, ¿no? Pero también se ve que hay mucho por hacer, que falta toda una cultura federal, ¿no? Y en ese sentido, el pacto federal, yo creo que en todo caso tiene que partir de la libertad, porque la democracia es fundamental y no se nos puede imponer como cultura política ni como proyecto, ¿no? Y en ese sentido, y un poco ya vinculo a la tercera pregunta, para que contesten ambos, por favor, ¿cabría utilizar el mecanismo de un referéndum multipregunta como vía de solución, donde previo a un proceso deliberativo, como se hizo en el Reino Unido, porque el Reino Unido, cuando el Scottish National Party gana las elecciones, lo que plantea es un debate nacional sobre, en ese caso, el eje de la independencia, pero puede ser el modelo de relación que esas partes quieren mantener con el Estado central, y donde las partes tengan libertad e igualdad de medios para formular sus proyectos. El proyecto federal tendría unos años para desarrollarlo, el planteamiento más independentista tendría también su tiempo de debate y su tiempo de reflexión, y luego con una campaña donde la ciudadanía, de manera rigurosa y con calidad de deliberación democrática, ambos proyectos pudieran someterse a referéndum y respetando las partes, que se acepte la voluntad que territorialmente se considere mayoritaria en un referéndum a 5 años vista o como fuera. Es que rías. Colega paisana de Euskadi. En la sentencia esta famosa de la Declaración de Soberanía, solo se declara inconstitucional la autoarrogación de la soberanía, pero luego todos los demás principios, incluso el derecho a decidir, es considerado como una aspiración legítima siempre que esa aspiración política pueda encauzarse únicamente a través de un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios legalidad democrática, pluralismo y legalidad que están enunciados en esa misma declaración. Y por eso, en ese fundamento jurídico 4, se va dando un repaso a, sobre todo al principio democrático, que eso fue interesante que quedara recogido, porque, bueno, podíamos haber terminado antes y llegar al fallo, pero sí hubo interés por parte de bastantes magistrados de desglosar y decir esto es perfectamente constitucional, esto es un programa democrático. Hablar, como dice la declaración, que el principio de legalidad democrática es el que debe guiar tal, pues claro, la legalidad democrática y glosa la ley, el principio de legalidad, efectivamente, es relevante porque es la preeminencia del derecho, el principio democrático tal. El principio de diálogo igualmente es una derivación del principio democrático. No sé, porque son 8 y por aquí veníamos diciendo alguno más, ¿no? O sea, que cómo no, cualquier procedimiento que utilice estos parámetros son parámetros que nadie pondría en duda, de que son perfectamente democráticos. Yo lo que, bueno, no sé si preguntaría, este programa de 2013, de enero de 2013, ¿sigue en vigor como declaración parlamentaria? Es decir, sería algo deseable, del cual ha habido, en fin, un programa que ha tenido derivaciones y desviaciones. ¿Cómo ha quedado esta propia declaración del Parlamento? ¿Este es un problema también para algunos catalanes o solo para, bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Pero evidentemente, en este momento, el estadio del problema de Cataluña con España era distinto todavía, ¿no? Luego se perjudicó, que diríamos, ¿no?
Luis después de que sí. Bueno, a ver, Daniel, el tema es complejo. Para empezar, yo tengo cierta dificultad en hacer análisis teóricos de la perspectiva española porque los problemas han planteado muy singularmente, históricamente, en relación con dos zonas concretas, el País Vasco y Cataluña. Entonces, extender, hacer una consideración teórica que sea para englobar todo el territorio, a mí encuentro con problemas. Encontraron problemas los constituyentes de 1931 y encontraron problemas los constituyentes de 1978. Digo, como para explicar un poco más la situación, mi posición. En cuanto a la cuestión del referéndum, claro, a mí me parece que es evidente que nosotros somos un Estado democrático de derecho, el principio democrático está ahí y es in situ y no se puede separar del principio de Estado de derecho. Como decía Fran, pues ley y democracia no pueden separarse una de otra y decir, no, es que la ley ha de considerarse como elemento fundamental para la democracia o viceversa. Yo creo que están profundamente imbricados. Claro, uno se puede preguntar, si se quiere iniciar un proceso constituyente, un proceso de reforma constitucional que afecte al pueblo catalán, hombre, tampoco está mal preguntarle al pueblo catalán qué opina al respecto antes de meterse en mayores aventuras. Lo que ocurre es que, como decía antes, un referéndum consultivo es en teoría consultivo, en la práctica expresa una voluntad popular que, si es clara, pues es muy difícil de dejar de lado. A mí me parece que hay que distinguir dos aspectos, el aspecto político y el aspecto, digamos, jurídico formal de reforma. Antes de entrar en un procedimiento de reforma formal, en el que de una forma u otra se pida un cambio radical en el sistema constitucional, pues creo que, antes de tomar una decisión al respecto, había que conocer cuáles son las alternativas existentes. Y las alternativas existentes dependen de que existan o no existan propuestas concretas. En el caso español, para ir más lejos, hubo una propuesta en su momento, fue la propuesta desde Cataluña, que acabó en el movimiento, digamos, independentista, pero yo lo que echo de menos, y creo que mucha más gente, es que no hubiera una propuesta alternativa por parte del Estado. Es decir, bueno, esto es una vía, pero podía haber otra. Lo que hubo fue, en fin, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Europeo, decíamos que los Estados tienen obligaciones negativas, no vulnerar los derechos fundamentales, pero tienen obligaciones positivas, que es hacer posible que los derechos fundamentales pues tengan eficacia. Yo creo que en el caso español ha faltado, digamos, el cumplimiento de la obligación positiva en el sentido de ofrecer alternativas. Cuando existen alternativas y una negociación, antes de entrar en la fase formal, yo creo que tiene sentido el consultar la voluntad popular. Pero, claro, yo el problema que veo es que hacer una consulta desde el primer momento, cuando no se conoce el proceso como tal, pues me parece por lo menos precipitado. De forma que, insisto en lo que decía antes, creo que el elemento democrático es esencial, creo que el pronunciamiento concreto de los afectados es esencial, pero creo que el momento y el objeto determinado que haya que tener es realmente complejo y hay que verlo a la luz de un proceso general. Yo lo que echo de menos, creo que muchos lo echamos de menos en España, el que este proceso como tal no haya existido y haya habido propuestas unilaterales, pero no haya habido lo que hay en una negociación, que es contrapropuestas para intentar por lo menos llegar a un tipo de acuerdo. ¿Que el resultado del acuerdo fuera un sistema federal? Yo veo muchas dificultades por lo que dije al principio, dadas las circunstancias las circunstancias españolas, pero bueno, puede ser un sistema federal de nuevo cuño o que sea, llámese asimétrico o llámese como quiera llamarse. Pero en cualquier caso, insisto, la posibilidad legal y la conveniencia de un referéndum al respecto, específicamente por parte del electorado catalán, pues a mí me parece un elemento esencial del sistema. Hay dos palabras, yo pediría que fuesen breves, dos palabras pedidas, las hacemos seguidas y después le contestamos. Bueno, yo quería volver al derecho matrimonial. Yo creo que casi nadie se casa o establece una relación pensando que se va a divorciar, pero al mismo tiempo casi nadie se casaría si supiera que no se podría divorciar. Y esto, lejos de debilitar una institución y una relación, yo creo que la hace más fuerte. Ya sé que la analogía con lo político es muy impropia, pero bueno, alguna lección podemos sacar de esto. Y me parece que, por ejemplo, lo que hemos aprendido del Brexit, que es un auténtico desastre desde todos los puntos de vista, pero hay un punto muy positivo que es haber roto la cadena de irreversibilidad en la que estábamos con el modelo de la integración furtiva. Eso ha sido lo único bueno, todo lo demás es un desastre. Entonces,
no cabe pensar que, por ejemplo, o con el tema de la doctrina canadiense, lo que dice, lo que prohíbe es la unilateralidad. Pero, claro, pero sigue haciendo la realidad de la pertenencia a una entidad política algo contingente y discutible y negociable. No se puede hacer de manera unilateral, pero se puede hacer, ¿no? Se puede discutir sobre eso. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, los felicito. Como administrativista me voy a permitir descender a los detalles, que es lo que nos analizamos el régimen jurídico de las cuestiones y tal. Sigo con el hilo del pacto. Vamos a ver, el concepto de pacto y contrato es una institución de la cultura jurídica contemporánea y que requiere dos cosas, que es decir, conjunción de intereses, autonomía de la voluntad y fiabilidad en su cumplimiento. Eso es el concepto de pacto y de contrato en toda la cultura jurídica universal contemporánea. Vamos a ver, ¿de qué pacto estamos hablando? Estamos hablando del pacto preconstitucional, según el cual Suárez y Tarradellas se reconocen recíprocamente legitimidad y legitimación para acordar, por una parte, el reconocimiento de la Generalidad de Cataluña republicana como sujeto legítimo para pactar con España. Decreto ley del 77, se deroga la ley franquista que había suprimido la Generalidad. Renace una institución y se dice literalmente, se restablece la Generalidad de Cataluña. Tenemos un sujeto político. ¿Y qué reconoce Tarradellas? La legitimidad del Estado español posfranquista constituyente y decide libremente integrarse, pacto federalizante, de integrarse libremente en ese nuevo Estado constituyente. Ese es el pacto del que estamos hablando. Pregunto, para ser más modesto, pregunto si ese es el pacto del que estamos hablando. Y ese pacto era un pacto bilateral, era un pacto Cataluña-España, era un pacto entre gobiernos, no entre partidos, era un pacto declarativo de una situación jurídica de reconocimiento, no constitutivo de una nueva realidad. Ese era el pacto. Y ese pacto, querido Fran, como bien lo has dicho, está ausente en la Constitución. Está ausente en la Constitución. Y su ausencia derivó en la ambigüedad. Y esa ambigüedad, la primera muestra de la misma, con todos respetos, es el referéndum andaluz sobre la vía, etc. Qué bien lo ha explicado recientemente Bartolomé Clavero en un precioso artículo, reconociendo andaluz como es, reconociendo la ruptura constitucional que significó el referéndum andaluz. A partir de ahí, el pacto preconstitucional de voluntaria integración de la Cataluña recuperada en España empieza a diluirse, empieza a perder su fuerza. Y de ahí aquellos polvos, esos lodos. Por tanto, si pacta sunt servanda, vamos a ser juristas, la consecuencia es restitutio in integrum. Por tanto, vamos a recuperar el pacto bilateral entre gobiernos de reconocimiento mutuo de la singularidad y luego vendrá el problema subsiguiente del referéndum. Referéndum previo a un proceso de reforma constitucional o como inicio de un proceso de reforma constitucional o alguna cosa más, en cualquier caso, posterior de refrendo de un acuerdo ya adoptado entre los sujetos legitimados, que son los gobiernos de España y de Cataluña. El referéndum debe ser de ratificación de un acuerdo adoptado. No se puede lanzar al vacío la pregunta sobre la autodeterminación o la independencia. Disculpad por la extensión sobre la teoría del pacto, pero creo que tiene su juego. Efectivamente, esos pactos no están en la Constitución, pero yo creo que no es solamente el pacto Cataluña-España. No creo
que el pacto fuese de bilateralidad, sino una autorización para hacer una España juntos, que es un proceso distinto. Es decir, con Cataluña integrada, pero no bilateral necesariamente. También con el País Vasco, también con Galicia, también con Andalucía. Y, por tanto, lo que ha cambiado es el escenario, no tanto de Cataluña quizá en esto como el de España, aunque también. O sea, la España de la época de Suárez no es la España, por decirlo ahora, actual. Y entonces, aquí es donde tenemos que hacer una valoración. Primero, deberíamos tener un pacto, aunque sea un elemento mitológico, que es un poco mi posición, es decir, claro que lo hay. La constitución de las cosas necesita referentes. A veces lo del poder constituyente no es más que un elemento legitimador, mitológico realmente de las cosas, ¿no? Cuando uno habla del poder constituyente de los Estados Unidos, ¿pero quiénes eran? Cuatro europeos, ¿no? Y estos hicieron una constitución democrática, sí. Es decir, el elemento legitimador es básico. Si no está en la Constitución, tenemos un primer problema, y no lo tenemos. De hecho, la Constitución no nos dice qué es una nacionalidad y una región, algo tan elemental, y podemos seguir discutiendo eternamente. En el artículo 2, y lo hemos intentado suplir. Claro, esas son ausencias que no se suplen, de definición. O hay nacionalidades y regiones y son dos cosas distintas, o no las hay. Hemos acabado por tener todo igual y anular el propio artículo 2, por ejemplo, ¿no? Y hay un segundo elemento que es importante que sea subrayado sobre ese pacto, que ya no es solo el de Cataluña, es el de todos los territorios, al menos los que habían plebiscitado, y no es porque yo sea gallego, en su momento, en el 31, su propio estatuto. Porque para esas comunidades autónomas la Constitución diferencia realmente dos pueblos. Hay el pueblo español que aprueba la Constitución, pero hay el pueblo vasco, el gallego y el catalán, que solo ellos pueden aprobar su estatuto de autonomía. No es verdad, por tanto, que haya un solo poder. Y de ahí esta idea de que la soberanía no nos ayuda, y mucho. Porque hay un pueblo, que es el catalán, que es el único que puede aprobar en referéndum. O el pueblo gallego, el pueblo vasco, ahora ya sabemos que esto se ha generalizado, pero en la Constitución estaba así, su estatuto de autonomía. De alguna manera, lo que hace el constituyente, salvando las distancias, es decir, no vais a tener una Constitución propia. La Constitución os la darán las Cortes Generales, es una norma, digamos, de España hacia los territorios, pero a cambio, los territorios no tienen por qué aceptar la norma que España le da si su pueblo no la acepta. Esto es un elemento importantísimo. Es decir, si el pueblo gallego, por no hablar de Cataluña, no aceptase la modificación de su estatuto de autonomía en un referéndum, ese estatuto no entraría en vigor y no se aplicaría en Galicia. Por tanto, el pacto era más complejo. ¿Qué ha ocurrido? Una simplificación posterior de casi todo, una falta de visión estructural de lo que fue, y este pacto fundacional se fue diluyendo. Entonces fue como desapareciendo, como si no hubiesen existido, como si las preautonomías no fuesen anteriores a las autonomías, como si todo este proceso, que fue complejo, no hubiese existido en nuestra historia y hubiese desaparecido de un plumazo. Yo suscribo eso, pero creo que el pacto era para poder estar juntos en España, por tanto era más multilateral al final que no solo bilateral, era un compromiso de estar con todos, de construir juntos, y eso es una multilateralidad, creo, en mi opinión, algo más que una sola singularidad. Muy bien, muchas gracias a los ponentes.